Desde la mañana empieza el show. Con estudio, trabajo, viaja al sol. Jimmy Joy levanta tu día. Una vez por semana, alegría. De 10 a 11 y media reír. Las risas nunca van a desistir. Se siente el ritmo en el aire. Con este programa las risas no faltan. Jimmy Joy te da emoción. En la mañana pura vibración. Las risas suben sin parar. Cada semana vamos a empezar. ¡Pendejos! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola. ¿Cómo dicen que les va? Bienvenidos y bienvenidas a la primer transmisión en vivo de Chimichurri. ¡Ah! ¡Estamos en vivo! O sea, estamos en vivo. Literalmente lo que estoy diciendo lo están escuchando. Literal, o sea, en el momento. No es que está grabado ni nada por el estilo. Lo que sí, hay dos personas que ya se bajaron, así que el programa va a ser entre Roma y Candy. ¿Cómo? Para compartir la palabra de Dios. ¿Cómo? Y esperanza a corazones necesitados. ¿Esta era la sorpresa? Bendice, Señor, este nuevo camino. Que es la iglesia celestial que viene a... Que cuatro amigos emprenden con fe. Bendice su programa, su mensaje y su voz. No sabía que había pauta. Para que tu amor y gracias sean conocidos. Con tecnología y pasión transmiten la buena noticia de tu amor y salvación. A través de la pantalla tu luz brilla. Bueno, ahora lo tengo que comer porque si no lo tengo que escupir y va a ser horrible con los vivos. Tu espíritu habita. Bendice, Señor. Ensayaron, chicos, bueno. Ensayaron toda la semana. ¿Cómo está la monja? La monja, ew. ¿Cómo está la monja? Y este no sé si está con celibato. Chicos, me mojaron. ¿Cómo? Para que tu amor y gracia sean conocidos. Bueno, hay que darles la bienvenida formalmente a lo que es el primer Chimichurri. ¡Ao vivo! Bendecido, sean bendecidos con el nombre de King. A través de la pantalla, chau, chau. Tu luz. Besito, buenas noches. Nos vemos en otra noche con Jesús para toda la familia de San José de Tucumán. Bueno, muchísimas gracias a los pastores que se hicieron presentes acá en el estudio de Gaucho Stream. Gracias, hermanos. Muchas gracias. ¿No te sentís bendecida ahora? ¿No sentís que la vida como que te sonríe? Como me bautizaron en contra de mi voluntad. Está bien, pero ¿no te sentís más viva? Me siento nueva. O sea, hice algo por primera vez de nuevo para tachar de mi lista de cosas que quiero hacer, que es... pertenecer a una religión. Ahí va. ¿Y cómo se llama esa religión? Si le tuviese que poner un nombre. Se llama Chimichurra. Chimichurra, muy bueno. Ahora pertenece. Bueno, mientras los chicos se acomodan, nosotros acá le damos la bienvenida formal entonces a todos y a todas los que están acompañándonos ahora mismo a través de las redes sociales, porque este programa se hace gracias al internet, se hace gracias a las suscripciones, a sus visualizaciones, a Windows. Movie Maker. Sí. No Internet Explorer, porque esto estaría saliendo si no mucho tiempo después. Sí. Pero bueno. Ay, empezaron, chicos, a aparecer. Perdón, se me hizo un poco tarde. ¿Llegaste? No sabes lo que acaba de pasar. ¿Qué pasó? Había una monja muy parecida a vos, boluda. Sí. Ya. Sí. Te lo juro. Sí, 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 te juro. No hablaba mucho y nos bendijo. Ay, qué bueno. Hecho, me lo perdí. Acá quedó el agua bendita. Y las hostias. Nos y acá dieron está hostias. La hostia también. Bueno. La hostia más asquerosa que probé en mi vida. Muy bueno el contenido. Todo lo que sería el contenido del programa me parece que está. Sí, sí, está bárbaro. Va enfilando, va repuntando. Sí, esto, ¡hola! Ahí va. ¿Qué onda? Florencia Soto, ¿cómo dice que le va? Bien, muy bien. ¿Estamos en vivo ya? ¿Nos están mirando? Entiendo que estamos en vivo. Creo ¿Alguien nos podría mirando. Mandar un mensajito, una confirmación? Che, está saliendo, se escucha. Ahí ya Ligüe, nuestro operador, le agradecemos muchísimo por toda la puesta en el aire. Ahí gracias, nos tira Ligüe. Esta.
Y bueno, nosotros le agradecemos también que estamos con Florencia Bertino. Un placer tenerla por acá, que nos Hola, está Flor dando una Bertino. Mano en la producción. Flori, le dicen. Así que vamos a empezar a decirle Flori también acá en vivo. Y miren quién también llegó. ¿Cómo dice que le va? Kevin Donofrio. Sí, hola, un poco hola. Tarde. Amigo, ¿qué estabas? Sí, loco, ¿refaccionando todavía el baño? Colgué, estaba pintando una puerta. Y... Ah, claro. Sí. Che, nos perdimos. No sabes lo que acaba de pasar. Vino un cura hermoso. ¿Estaba potro? A mí me dio la hostia. Sí, la pollito. Nos la dieron en la boca, la hostia. Nos la dieron y... Sí. Muy fea la hostia. No nos bendijeron. ¿Cómo se dice? ¿Bendijeron? Sí. Bendijeron, bendijeron, bendijeron. Instagram de la monja. Instagram de la Eucaristía. Bueno, buen día. Buen día. Ay, estamos Hola. Amigos. Estamos viéndolos acá. Chicos, somos 10K. ¡Ah! Somos 10. Yo pensé que ibas a decir 10 y te dije, qué bien. Encima le sumaste el K. 25. 25 personas. Ahí está la gente. ¿Puedo? Cata Refi, Cata Keegan, Agustina Aguirre, Valen Brusten, Fe Martínez, Jano Chufo. ¡Jano Chufo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos todos! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla! ¡Es mi novio! ¡Feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! Uy, chicos, vamos. Chicos, ¡que lo cumpla! Mi mamá pone, hola, tipo, hola. Hola, ma. Saluda, por lo hola, menos. Hola, ma. Bueno, ¿qué me cuentan? ¿Cómo andan? ¿Qué bien. Tienen para contar? ¿Cómo anduvo esa semana? ¿Cómo no sé, anduvo? ¿Por este lado de la mesa? No sé qué. Yo tuve un fin de semana muy bonito, muy hermoso. Vino Agus a verme. ¿Quién es Agus? Agus, ah, sí, ¿quién mi novio? Carajo es Agus? Es el que puso Instagram de la monja, muy, muy obvio el chico. Me vino a visitar Agus, el viernes fuimos a pasear por el Tigre. Hermoso. Qué lindo. No iba hace años al Tigre. Mal, no iba hace un montón. ¿Qué más hicimos? Chicos, nos compramos una pulsera. Bueno, no lo voy a contar. ¿Se casaron? Sí. No. ¿Se casaron en el Tigre? No, nos compramos una pulsera. Ay, no la tengo. Ah, separada. Agustín abandonó. Se está enterando en este momento, Agus. Instagram de la monja. Bueno. Y porque, claro. Una pulserita nos compramos así como en conjunto. Muy, ay. Muy... cursi todo. Muy tierno. Bueno, sí, okay. Fuimos a pasear por el Tigre. ¿Sos del amor cursi por lo general? Sí. O sea, ¿te gusta así como una cartita, un...? Sí, me gusta. Okay. Voy a salir un momento y vuelvo. Bueno. Tan rápido tenés que ir a... ¿Ya está? Sí, gracias, chico, chao. Chao. Abandona el móvil. Muy buena la corbata. Pampita abandona el móvil. Bueno, nada, fuimos al Tigre, paseamos mucho, fuimos al teatro, fuimos a ver una amiga. ¿Qué fueron a ver? Fuimos a ver El Jinete Helado en el Teatro del Pueblo. Trabajó una amiga muy lindo. Okay. ¿Qué días está, por si le sirve el chivo? Mira, amigo, no preguntes mucho, porque bueno. hay cosas que yo no sé en la vida, ¿sabes? Okay. Así que, ¿qué día ubícate. Vos? A la amiga de Flor, que le iba a servir el comentario para tal vez vender una entrada más. Pero a fines de semana, pueden mirar, el Teatro del Pueblo. ¿Qué más? ¿Qué hicimos? Comimos mucho, pues somos de buen comer. Y. Chico, mi pelo está en la... La B. Divino, ¿pudiste solucionar esas cositas? Boca, 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 boca. Vamos, Boca, a ganar. Bueno, Boca perdió, sí, chicos. No, no ganó, ¿no? No fue el mejor fin de semana para Boca, la verdad. Literalmente. Creo yo en uno de sus peores momentos. Boca. Pero bueno, veremos si remonta. Aguante Boca, quiero aclarar a toda la gente del chat. Bueno, se atajó. Aguante Boca. No es que el programa es bostero, yo puntualmente soy de Boca. Yo voy a decir aguante Racing. Boca, 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 boca. Vamos Boca a ganar. Sí, sí. Ay, espera, me olvidé. Boca, 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 boca. Vamos Boca a ganar. Sí, sí. ¿Vos qué bien quisiste el fin de semana? Ay, trabajé todo el fin de semana, pinté. Básicamente yo me dedico a pintar todos los días. Basta de pintar. El cuellito flaco, ahí está. Ahí está. Lo tenés medio como tirando para arriba. Ahí está. Ahí estoy. Ahí estás. Ahí vamos. ¿Qué hice el sábado? ¿Vieron? Como que cuesta muchas veces recordar lo que hiciste el sábado. ¿Viste? Ay, sí. Igual, bueno, fin de semana, pasemos, ¿no? Sábado, domingo, lunes, martes. El sábado no, cené con una amiga. Cené con Emilia, una amiga. Quería Emilia salir de casa. Emilia Mernes. Emilia Mernes, ahí. Antes del Vélez. Cené con Emi antes del Vélez. Bien. Bueno. Pero no, cené con una amiga porque como que necesitaba salir de casa. Trabajo en casa todos los días. Y fue como, hola amiga, ¿estás para hacer algo hoy? Me dice, tengo que estudiar, pero si querés, vení y cocino unas pastas. ¡Oh! Así que hizo unos fideitos con salsa crema y hongos. Ahí va. Y un vinito blanco y fue... Mi salsa favorita es con hongos. Es muy rica. Sí, es muy rica, es la mejor. A mí me pasaba antes, cuando era más chico, que me costaba mucho el hongo en sí. Me gustaba mucho el sabor que tiene, pero hoy en día descubro las
el potencial que le mete a la comida el gusto del hongo. Es muy rico, la verdad. Sí, es muy rico. Sí, pero hay que hacerlo bien, ¿eh? Lo tenés que saltear bien. Total. Con ajito, cebollita. Sí, despertarle, sí. El no desayuné, los hongos de pino, mis favoritos. Hongos, sí, de pino, van a la dietética, los piden. No, no, una delicia. No. Okay, ¿vos qué hiciste? Bueno, yo hice de todo este fin de semana. No, pero pará, porque vos tenés algo para mostrarnos. Claro. Pero primero que nos cuente Candy. ¿Qué hiciste, Candy? Así cerramos con vos. No, nos podemos evitar. Nah, no. La verdad, estuve recuperándome. Como vieron el programa pasado, me hicieron el funeral. Por suerte, reviví. Por eso vinieron los curas también. Vinieron a darme la Eucaristía, todo. Como para empezar a reestructurar mi vida y volver a la vida, básicamente. Aproveché, descansé, la verdad. Vino un amigo a casa, boludeamos bastante, Franco, le mando un saludo. Y también el fin de semana almorcé con mi vieja, por ejemplo, a Sandrita. Hermoso. Que tal vez está ahí entre los views mirándonos. Y no hice mucho más, la verdad, este fin de poder. La verdad, vine de una semana bastante tirado para atrás, después de lo que fue la Olismus, la fiesta que ya les conté en algún momento que estoy produciendo. Y eso, no mucho más. No fue el fin de semana más manija del planeta. Pero bueno, jugó Boca, jugó River. Chicos, sí. Y el partido. Hay que tener límites. Hay que saber descansar. Perdón, hay que saber descansar. ¿Dijeron? ¿Quién perdió? Boca, Boca, Boca. Boca, Boca, Boca. Vamos, Boca, a ganar. Sí, sí. Aquí me lo cortaste. Bueno, somos colegas. Claramente yo también produzco una fiesta. Alter B. Se vienen las últimas dos fechas del año. Y bueno, el viernes fui a la Alter Rave, que es la versión tecno. ¿Eso cómo estuvo? Ay, increíble, increíble. Estuvo muy bien. Bailamos toda la noche. Hubo dos performances ahí con mis amigas bailarinas. Lula y Viole, si están viendo, háganse presentes en el chat. Bailaron, fue increíble. Y bueno, el sábado me costó despertarme. ¿A qué hora termina la Alter? ¿A las 7? La Alter termina a las 6:30 de la mañana y después nos fuimos de after. Ah, hermoso. Ahí va. La noche tranqui. Siguió. El tema ahí es que yo empiezo a ver cómo me pesa tener ya... Luciana. ¡Hola, Lula! Confirmo, dice. Ella es una de las bailarinas, la rompió. Bien. ¿Cómo empezar a tener 25, ya despertarte al otro día de que salís de fiesta, es cada vez... más imposible. De Guatemala a Guatepeor. De Guatemala a Guatepeor, realmente. Vamos delatando la edad. ¿Cómo? Vamos delatando los años. Bueno, y después, el sábado, bueno, fui a ensayar una obra de teatro. Los chistes de Candy me hacen piloto. Tosío Guiraudías. Los comentarios así tiran. Tosío Guiraudías. Bueno, ahí tenemos Alter B Fiesta. Aparece en el Zócalo. Y el domingo... arroba el TV. Me siguen acá. Que se vienen. Produzco esta fiesta con mis amigas hace 3 años. Y la fiesta que produce Candy se llama... Laolismus. Arroba Laolismus. ¿Quieres venir a divertirte? Aterriza con la pera en el asfalto después de venir a Laolismus. ¿Cuándo? No sabes todavía. Próxima edición, estamos buscando que sea en noviembre. O sea, no va a pasar de noviembre porque ya diciembre es un mes complicado. No, no recomiendo hacer fiestas. No, la gente ya está, viste, muy fin de año todo. Va a muchos eventos, distintas cosas. Sí, sí, o sea... Es complicado. Es porque además cierres de eventos, cierre de cursada, ¿no? Sí, cursada, fin de año, empresas, laburo. Navidad. Proyectos. Todo. No puedo creer que tener hijos, ser madre. ¿Cómo? Bueno. Son 9 meses. No entiendo cómo... ¡Ay, me fui! Bueno, ¿qué iba a decir? Bueno, ahí ya. Tranquila, que... material Flor. ¡Qué reflexión, Aristóteles! No puedo creer que haya dicho eso. Ya se nos colgó. Se nos colgó Flor. ¿Vieron el TikTok que... ¿Qué te estabas diciendo? ¿Qué te iba a decir? No lo vi. ¡Qué pendeja! Chicos, me olvidé. ¡Ah, que no puedo creer que ya esté terminando el año! Mal. No. Me cuesta muchísimo. ¡Qué reflexión! Era una boludez. ¡Qué reflexión! Ah, pero fuera de joda, siento que a partir de julio... No puedo creer que haya dicho eso. Se me está yendo. A partir de julio del año como que... Te tirás, se pasó muy rápido. Dura lo que dura un pedo en una canasta. Sí. ¿Y saben qué pasa la semana que viene? ¿Qué pasa la semana que viene? ¿Quién es? Ay, pero queda muy egoísta. Queda muy raro que lo digas vos. Lo decimos nosotros. Semana que viene cumple el único, el inigualable. Sí, el que le está pegando a Flor en vivo. Kevin Donofrio. ¿Cuántos pirulos, Kevin? 24.
Ay, pero ¿saben? 24. ¿24? 24. 24 primaveras. 24 primaveras. Yo te daba 15. Quiero 24, bueno. Recordar que... Mejor 18 para arriba. Que el... Ay, chicos. Ah, bueno. Los bueno, tiempos de Flor. Blanco bárbaro. Malo hoy. Ella tiene internet de Flor. Procede sí, a sacarse sí, sí, el pollo. Y voy a recordarle a la gente que está viendo que el sábado 28 hay maratón de poesía acá en La Gaucho, Espacio Cultural. ¡Qué lindo! Cultural. ¿Cómo podemos buscar a La Gaucho? Lo buscan en La Gaucho desde abajo, es la red social que tiene ahí en Instagram abierto como para que ubiquen todo. Ahí también Flor le mete el chivo con el vasito, La Gaucho desde abajo. Ahí tenemos, ¡ting! Muchas gracias a la promotora. Y bueno, las redes sociales también de acá del lugar, nosotros estamos acá en Gaucho Stream, es @gauchostream, y La Gaucho desde abajo, el espacio en el que estamos ahora haciendo este bellísimo programa, que hoy por primera vez tiene un número de teléfono. Lo quiere... puede decir siempre quise decir. Eso, decía el número. Tenemos, verán que el número de teléfono que aparece arriba del hashtag Chimichurri no tiene 11, pues la no, gente que proveo este chip nos dio, no sé, de... La plata. La plata. La plata. Así que es, yo lo separé igual como se separa el 11 y vamos, vamos. Así que es 22-1200-6031 es nuestro WhatsApp. Hoy vamos a tener una consigna, pero si quieren mandar algo lo pueden mandar ya a ese mensaje. Hola chicos, estoy escuchando. Hola chicos, estoy acá. Sí. Qué buen programa. Si quieren pedir algo, preguntar algo, lo que quieran, al 22-1200-6031. Hola, Ra, mi prima. Un saludo bueno, a la prima. Hola. Lo que quería decir con el número de teléfono que nos acaba de decir Kevin es que vamos a inaugurar hoy una sección en la que vamos a necesitar de ustedes. Ya algunas personas les estuvieron mandando un audio, pero queremos inaugurar una sección que yo en lo personal le veo bastante potencial. Un audio a tu jefe. Sí. Eso. Un audio a tu jefe, algo que le quieras decir de manera anónima, o sea, no tenés que decir quién carajo sos. Podés decir algo que te haya pasado, algo bueno, una anécdota, confesarle algo y no es que no necesariamente sepa que sos vos. Sí. Pero bueno, un audio a mi jefe, al numerito que nos aparece acá arriba en pantalla. Acá, o sea, acá. ¿Qué sería? Una amiga mía me dice que es 221 primero, que ella es de La Plata, se ve. Sí, pero bueno, yo lo quise separar. Está como bien. Xenofobia. Sería 221. Xenofobia, sería... llamen a Linadi. Pone, 221 va primero, no me hagan calentar. Perdón. ¿Es de La primer Plata? Primer aviso. Es de La Plata, ¿no? Perdón, Cata, chica de La Plata. Plata. Manden Plata, un audio a sus jefes, díganle todo lo que desearían decirle. Sí. Jefe, puede ser desde que le querés comer o sí, que no le querés comer, que le querés partir la boca. Aguante, no decía una palabra. Chavo. Boca a boca. Sí, sí. De La Plata y aguante pincha rata. Le puede decir eso. Si a que... ver, ¿cómo? Aguante las peteras, chao. Aguante, aguante okay, las peteras. Bueno, mandale un audio a tu jefe ahí, tener abajo el plim, zócalo. Plim, plim, plim. Me mata el zócalo. Ay, me encanta. Llegando, una sorpresa. Yo tengo una llegando, sorpresa. A ver, tenemos... Ay, tenemos 1, 2, 3, 4, me llevo una, 2x4, 8. Me parece que nadie... Qué reflexión. Bueno, algo que nos quería compartir Roma, que sí, tiene que ver con su fin de, con semana, fin de semana, con lo que estuvo haciendo. En realidad con otro fin de semana, pero es así. Jano, que hoy está Jano es mi novio. Su esposo. Y está cumpliendo años, está cumpliendo 26 años. Y yo cumplí unas semanas antes, hace unos días, cumplí 25. Sí. Ya pasó tiempo. Hace 3 años cumplí 25 y él me regaló una primera vez. Me regaló una primera vez. Okay. Sí. Y like a virgin, pero... very first time. Claro. Pero como hay muchas cosas que yo no hice por primera vez y están en una gran lista, él me regaló una primera vez que fue... La van a ver ahora. Okay. Okay, lo vamos a poder ver. Tenemos vez, video reacción. O sea, es pone X videos. Ah, no, Roma. Es el horario de protección al menor. Protección al menor. Pásame eso, hola, cacharro. Soy Roma. Ay. Y acompáñenme a hacer algo por primera vez. Bueno, en un momento vamos, en el que estuve muy, muy mal, hice un listado de cosas por las cuales valía la pena seguir viva. Y las quiero tener registradas acá en algo así como una bitácora audiovisual. Y hoy toca a ver, subirme a una montaña rusa. Dios, qué emoción. Bueno, ¿vamos? No, bueno, ni ganas. Yo me regaló por mi cumpleaños subirme por primera vez una montaña rusa. Estoy muy emocionada. Preparó un desayuno re completo y me despertó. Día largo, ¿no? Nada, ay, ay, Rosario. Ay, Roma. ¡Ay, está igual! Esa es mi perro. Amo a tu perra. No se diga más. Agarramos General Paz y nos fuimos a Parque de la Costa, loco. Feliz cumple. Apenas llegamos, hicimos una cola que
duró más o menos una horita porque había mucha gente. Miren el día, el cielo sin una nube. Mm. Claramente el fin de semana ideal para ir al Parque de la Costa. Hemos llegado. Nos vamos a subir primero al torbellino. Ah, la mierda. Bueno, hay una cola de la Concha de la Lora y no está el pase rápido. Así que... No perdamos tiempo. Busquemos nosotros. Todos estos pases rápidos tenemos. Bueno, nos fuimos al Vigía. Vigía superado. ¿10 de 10? Sí, sí, porque es la única montaña rusa que claro. Nunca tuve esa sensación en mi vida, porque nunca me subí a una montaña rusa, así que es algo nuevo. Estamos acá. Que no tenemos ni idea qué es. Nunca fui. Son zombies seguro. Pero, ¿será un carrito? ¿Será...? ¿Mano a mano con zombies? ¿Será tipo una merienda? ¿All inclusive? No, Zombieland fue una mierda. Un fiasco. Había un parlante, okay. Se veía el parlante. Lo más gracioso fue que una nena me asustó. Y eso. Él hizo, y yo hice, Y nos fuimos a las sillitas voladoras y es hermoso. Pero no se grababa. Yo tuve una despersonalización en el medio. ¿Qué quiere que el celular huele? Porque me remaría. Sí. Era muy jugado. Pero wow. Y estoy evaluando si me subo a la verde o no. Vamos a la verde, vamos a la verde. Adivinen si lo hice. Esta soy yo, después de tirarme de la montaña rusa verde. Lo hiciste ahí. Me tiré de la montaña. Me tiré de la mano. Cabeza el piso. Quiero de nuevo. Buenísimo. Sí, para, ¿me puedes pausar acá? Una pausita, porfa. Bueno, y acá Jano se va a subir solo a la montaña rusa porque... ¿Lo podremos pausar el video, porfa? No. Ahí está. Ah, ahí. Bueno. quedó en el peor frame que podría haber quedado. Y Jano es... ese mismo ahí. No sé si ustedes fueron al Parque de la Costa. Años pasaron de mi última vez. Debo haber ido a los 9-10. Yo la última vez fue el año pasado. ¿Y te subiste a la montaña rusa verde? Me subí a todas. Yo ya había ido, me había subido a todas, y esta vez cuando fuimos no estaba la roja, estaba en mantenimiento, pero bueno, ya me había subido. Ah, bien. Pero sí, la verde es, me encanta, es increíble. ¿Cómo es la caso verde? Cerrado. ¿Cómo? La verde es la que te quedan los piecitos colgando y es colgados, amiga, y te dan y a veces vuelta. Las vueltas tipo, ay, es amo las montañas rusas. Sí, amamos. Yo estoy en esa de, no sé si tendría que ir de vuelta a algún lugar y subirme a una, porque ahora mismo te diría, si puedo elegir no hacerlo, no lo hago. Ah, ¿no te gustan mucho las montañas rusas? O sea, no es que no me gusta, pero de la nada es como... Me genera bastante cagazo toda la adrenalina que te da. Obviamente entiendo, uno está agarrado. Está. Claro. Bueno, perdíalo el cagón de Mariana. Tenemos que ir los cuatro. Tenemos que ir los cuatro. Che, estoy, ¿eh? Y bueno, nada, vos te quedás abajo mirando, ¿te parece? Yo les grabo el blog de abajo. ¿Vos haces el blog? No, claramente yo no tenía el celular en la mano porque este celular es nuevo y va a ser un... no, era mi primera vez, chicos. Todo me generaba demasiada euforia. ¿Podemos continuar? Hola, soy Roma y acompaño. Bueno, ahí está. Antes. Ahí está. Esa es la roja, que es... La roja es muy violenta. Es demasiado violenta, chicos. Y ahí va para atrás. Ya sé por qué yo no me pude subir. Porque no estaba pintado de amarillo eso. Antes era toda roja. Claro. O roja y blanca. Roja y blanca. ¡Toma! La cambiaron muchas veces. Porque se ve que yo fui en noviembre del año pasado. Se ve que la estaban... Ay, tengo muchas ganas de ir. Y los autitos no eran así tampoco. No. Está todo renovado eso. Y no se llama... Sí, está renovado. Eso sí que es otra onda. Ese era Raimundo, ¿no? El de... Yo pensé que me iba a morir. Rocket Power. Que me iba a pasar mal. Que me... Nos vamos a subir de nuevo. Changuchito. Pará, pero vos no subiste a la roja. Por eso está sin palabras. Ah, esto es de la verde. Yo a la roja no me voy a subir porque tengo límites. Ahí lo creo. Ah, increíble. Pero la verde, sensación de... No importa, no te subiste. No importa la roja. Oh, qué reflexión, Aristóteles. No puedo creer que haya dicho eso. Se nota quién armó la botonera. Por lo tanto, nos subimos a un juego en 20 minutos menos. O sea, menos. ¿Qué es eso, amiga? Pase rápido. Mucho, recomendación. ¿Te van hoy el péndulo no está funcionando? No hice cola. Yo quería el péndulo. Así que nos regalaron un pase rápido en otro juego. Y adivinen qué vamos a hacer. Vamos a ir a la verde. A ver, se ve acá. Ahí me volvió. Fuimos al desafío y pudimos con el desafío. Bueno, los autitos chocadores. Me muero, fue me encanta. Un regalo a mi yo de 5 años. Y experiencia increíble. Te gané, me dice. No hay ganadores. No, los autitos chocados. No. El golpe ahora más fuerte. Que un barco de estos que se mueven pa' aquí pa' allá, me voy a subir. Pruebas de lo bien que la estábamos pasando.
El barco es increíble. Le pasa el trapo a unos varios. El barco es el que tipo un péndulo. Sí. Bueno, como estarán viendo, no me pude grabar área de los juegos porque tenía mucho miedo que se me salga volando el celular. Vi un video hace poco de un lugar, no sé si lo podemos poner un cachito, si no le hablo encima a Romita. Pero en el péndulo, una vez le pasó que vi un video de un parque de diversiones en Estados Unidos donde son a veces ferias que las arman tipo nada por el fin de semana y las desarman, no es tipo un parque que está fijo. Sí, itinerantes, ferias itinerantes. Claro, exactamente, itinerante. Y me mató ver un video donde fue un grupo de personas que salvó que un juego de este estilo. Ya tipo sé péndulo, cuál es, pero era el que es más plano. El que en el Parque de la Costa creo que es el de Desorbitados. Un chorizo que. Budín sube y que va. Da vuelta. Okay. Que se movían todos los tornillos y se levantaba. Tenés razón. Bueno, era algo medio destino final. Sí. Tipo, de la nada la gente lo tuvo que agarrar porque se venía para adelante el carro. ¡Ya lo vi! No. Y había gente arriba del juego. Sí, sí, había gente arriba del juego. O sea, salvaron literalmente de que la denuncia de su vida. Bueno, muerto, por ahora todo. Nadie murió en el Parque de la Costa, así que experiencia asegurada total. Esperemos que no sea como el Little Park, pero no, vemos que de momento va todo bien. Va todo bien. Sí te puede dar un paro, qué sé yo. Bueno, vayan con seguro médico. Pero eso ya es por tu cuerpo. Ahí acá dice Valen, dice, la próxima te tenés que tirar de los palos. Yo siempre me quise tirar. No, de del vértigo extremo. Oh, aguarden a verle, aguarden. ¿Te tiraste? Y no te tiraste de la roja. Pero llegado gente. El barco estuvo muy bien. Estuvo muy divertido. Y ahora estamos yendo a... Pachacano. No. Vamos a darle una probada básicamente a donde vamos a ir después de la muerte, que es el infierno. Es el infierno, porque si hay algo que somos ser pecadores. Bueno, pescadores. Infierno. Pero el infierno es la atracción. 7 de 10. Muy bien los actores, la verdad. Es un recorrido de terror. Lo dieron todo. Muy buenos truques, la verdad. No. ¿Truques? La escenografía, vestimenta. Pensé que truco. Ella no claro, gustó, también que se equivocó. Salías a lugares grandes, no es muy común eso, en esos recorridos. No sé, nosotros como ex trabajadores de casitas de terror, de escape rooms de terror, no sé. Me re asusté en el pulpito, fue horrible. Esta fue mi peor experiencia. ¿Lo grabé? No sé si lo grabé antes. No lo grabamos del pulpito, pero se puso a llorar y la descansaron unos nenes. Me asustó mucho el pulpito, me pareció como muy poco seguro. Me doy la derecha que... No sé los pulpitos. No me gustó. Deslizabas mucho en el asiento, eso no estaba... Sí, mi culo tenía ganas de irse de ahí, estaba tipo... ¡Fumba! Y además la vista no era muy linda, como que mi vista daba directo al... Ahí, al pozo, a la máquina, a la muerte. Le pegué. Pulpo. Bueno, nos vamos a subir al torbellino. El más tranga de todos, para mí, hasta ahora. Antemano. Expectativa. Para mí, no. Ay, yo lo amo este. Yo lo amo. Me encanta. Es de los mejores. Te sorprende porque pensás que va a ser una poronga y está buenísimo. Está increíble. Es ya pensás que te caes al agua, es como... Ahí estamos. Es tremendo. No, mentira. Ah. Se nuestro presupuesto. Pero miren estas personas tirándose del vértigo extremo. ¡Qué hermoso! Pero la que tiene vértigo extremo y de verdad soy yo que me bajé antes de la vuelta al mundo. ¿De verdad? No, es una boludez. Eso es lo más tranquilo. ¿Cómo, mi amor? Lo dejé sola. Me dio mucho vértigo estar parada en esa capsulita sin nada ahí arriba. Me bajaron antes, él, chicos. Se bajó ahí. Rey se la rebancó. No. Cartón, chicos, ya está cerrado. Tengo la gente contada. ¡No! Me muero. Si con la fila y me lo cierran en la cara, no mierda. Roma Reed. Llegamos a casa. Air Ivy. Hemos llegado. After sex, ¿no? 0-0. No, gente. Los pelos de Roma. Tremendo. Sí, yo estaba. Los rulos volvieron. Las sillas voladoras muy buenas. Nos subimos a todo lo que pudimos. Nos explotamos todo el parque. Hicimos 13 juegos. 13 juegos. Divertido. Y el torbellino que Jano le daba estaba poco. Bien, al final, estaba bien. Estaba bueno. No parece. Bueno. Adiós. Hermoso blog. Me robó el novio. Hermoso. Me robó el novio.
¿Cómo está la zapa? La zapa es la concha zapa. De mi madre. Ay, mal, todos esos personajes. Sí, son rarísimos. Braulio. Del Parque de la Costa. Me había olvidado por completo. Muy bueno, sí. Romy. Muy bueno. Bueno. Qué divertido. Quiero ir. Premio a la creatividad. Quiero ir. Un buen bloco. Tenemos que ir, al Abasto, a subirnos al barco del Abasto. Así que próxima. No, no paren. Podemos ir a ¿cuántas cosas queremos hacer? Las colchonetas. Las colchonetas. Eso es en Pilar, me parece. Rush se llama, si no me equivoco. Creo que es lejos. No se llama colchoneta. A los amigos saltarina. De Rush. Colchoneta saltarina. Se llama así. Pero sí. Camas elásticas. Camas eso, elásticas. Las camas elásticas. Voy a recordar medias, todo. Una vez más. Yo sigo esperando los audios. ¿Qué le dirías a tu jefe al 22-1200-6031? Sabemos que en realidad tendría que ser dicho de otra manera, pero vamos con 22-1200-6031. Manden un audio, es súper rápido. Hola, a mi jefe le diría tal cosa. Eso, refrescamos. La consigna... O sea, ustedes pueden contar algo que haya sucedido, algo que le dirían, o sea, un poco de inventiva por ese lado. O sea, cuenten lo que ustedes tengan ganas, que de la nada le dirían, che, escúchame, hijo de pu, tal cosa, no, o tal día me pasó esto, o lo que me calentase es tremendo, y bueno, nada, se pica todo. Pero bueno. O, ¿qué cosa? Mi hijo es tuyo. Claro. Capaz. Ay, ¿no? ¿Te imaginas? Capaz ¿cómo, pinta cómo, de cómo? ¿Sabes la de situaciones que va a haber así, no? En el mundo. Mi hijo. Mi hijo es tuyo, Miguel. ¿Por qué? Miguel. Hace 12 años estamos trabajando en esta. Lam. Vamos a escuchar un primer audio. Tenemos un primer audio. Vamos con un primer audio, dale. Inauguramos la sección. Mandar bueno, un audio a tu ¿les jefe. ¿Les gustó mi blog? ¿Les gustó? Me encantó. Mi primera vez. Boluda, estuvo perfecto. Estuvo... Pero lo aplaudimos todo. Pero le quieren que siga haciendo primeras veces. Porque sí. Tengo una lista interminable de primeras veces. Si me vos encanta. Estás dispuesta, es a cada vez que haces una primera vez, mandarte un blog así, sí. Yo creo que la gente incluso encantada. Vamos desafío a... aceptado. Acá desafío ponen, aceptado. Es perfecto. Una mierda. Listo, todos los miércoles. ¿Qué es ese video? Malísimo. Che, ¿en serio están todo, poniendo sí, eso? Sí. No, claramente. Los de la competencia. Ah, hermoso. Aparte, editado, nadie. Me encantó. Ay, a ver, tengo un audio directo desde el extranjero. A ver. Okay. ¿Sabemos de qué parte del extranjero? De España a Barcelona. Creo que tenés que elegir. Joder, uno chaval. De los dos. ¿Uno? ¿Uno sí. De los dos? ¿No sí. Puedo los dos? No. Ah. No sé. Ok. Bueno, pone uno. Nos mandamos. Arranca la sección. Mandale un audio a tu jefe. Vamos con el primer audio. Mandale un audio a tu jefe. Si quieres mandar un audio al 22-1200-6031. Un audio. Rápido, ¿qué le querés decir? Una cosita. Vamos con el primero. Este mensaje va para Dante, mi primer jefe en Suiza. Dante el elefante. Flaco, me chupa un huevo que tengas camareras vomitando en el piso mientras trabajan. No está bien trabajar enfermo. Si yo me siento mal, me mandás a mi casa y no me extorsionás diciendo que le estoy fallando al equipo, ¿ok? Hijo de puta. ¿Qué? Coincido, un hijo de puta. Es una confesión para mi compañera de piso. ¡Ay! ¿Ah? ¡Hay otro! Aprovechó el espacio y se bueno, está descargando. Pero paren, Dante. ¿Vieron que Suiza no es tan lindo como se dice? Está la camarera vomitando. Muy buena la propina, pero... Vomitando en el piso. Bueno, ella aprovechó. Encima hoy que vino el cura, la monja, espacio de confesión. Sí, 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 sí. Total. Mal. Confiesa tus pecados. Tenés que ser, hijo... Aparte, a mí me pasa algo con la figura de autoridad o de jefe, que es como... ¿No entendés que cuanto más piola seas, el grupo sí. Se va a llevar mejor y va a funcionar mejor y vas a trabajar mejor? ¿Hay algo ahí del abuso de poder o algo de... Sí, de jerarquía. Sí, 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 sí. Tengo amigas también que tipo enamoradas de su jefe. Bueno, quizás hay algún otro audio. Pero es como, no hay nada que me la baje más que no estemos en las mismas condiciones de... Sí. Esa no gente sé. Que todo el tiempo te quiere estar demostrando tipo como que estás abajo de esa persona y encima como esto, forrear, básicamente. Sí. O sea, es la palabra. Querer pisarte con algo que es un derecho, que es tipo, estoy enfermo. Me siento mal. Me siento mal, me tengo que ir a descansar. ¿Cómo voy a trabajar enfermo? No, o sea, sí, vomitando. Eso, básicamente. Básicamente, o sea, ya literalmente un vómito es razón bueno, mínima como para decir, che, nada, no estoy como para laburar. El karma se encargará. De vos, de todo Dante, vuelve. Suiza. Escuchame, Dante, Suiza. A vos te estoy hablando. Amo que dijo nombre. Sí, igual dijo ¿quién? Todo. No lo verá nunca en su vida. Perdón, que Dante esté escuchando un programa de Buenos Aires que maneja un bar en Suiza. O sea, ay, sí, ahí está Dante. ¿Está Dante? Dice, pueden irse a la rep que los parió y exportir a Madrid. No sé, hablo en suizo. Bien. Hablo en suizo. Vera, una cuatro... maldición suiza nos tiró. Vera y Escalabrín Ortiz, Dante, te estamos Dale. Esperando. Vení, vení. Escuchá, vamos a ver, tenemos otro segundo audio. A ver. ¿De la misma persona? De la misma persona. Ya, espacio de descarga, ya arrancó. ¿Saben quién es, no? Yo me hago una sí, idea. Sí, nos hacemos una idea.
Esta es una confesión para mi compañera de piso. A ver. Fran, me confundí y pensé que tu ropa era basura y la tiré al tacho. La tiré al tacho pensando que era residuos, que era, perdón, y cuando preguntaste en el grupo me dio vergüenza admitir que fui yo. Hola, ¿qué tal? Me encantó la anécdota. Hay algo que tengo que decir, ¿la compañera de piso es la jefa? No sé, ella aprovechó, no está siguiendo la consigna. Vio luz y entró, vio luz y mandó. Ella dijo, voy a confesar. Además, ¿cómo te confundió? O sea, tiene que ser onda esas camperas que es tipo, como material este que reflecta. No, es que seguro que se viste muy mal su amiga. Preguntó en el grupo y ella se hizo la boluda. Las nuevas modas, dijiste que el audio venía de Europa. El audio viene de Barcelona. Sí. Las nuevas modas europeas, ponerse ropa que parece basura. Ay, qué hija de puta, qué hija de puta. Bueno, igual me pasaría, me daría vergüenza. Pero bueno. Podemos abrir otra sección que sean confesiones en general directamente. Sí, en general. Puede ser. Confésate al 22. Que vengan los juras. Me encantó. Producción en vivo. Claro. Confésate la puta que te parió. Así se llama. Hay el horario de protección al menor. Chicos, basta con la protección al menor. Lo que menos hacemos es proteger a los menores en esta sociedad. Así que. Hay más. Los protegimos tanto que así estamos. No, mentira. Con mis hijos no. Qué risa. Ah, Dios mío. Vamos. ¿Ustedes echamos con otro audio? ¿O encontramos alguna cosita nosotros? Para mí vamos con dos más. Vamos con dos más, dale. No, dale. Y después volvemos. Ah, vos mandale. Dale, no, mandale. Hay gente amiga. Acá dice Lula Piccolomino. Ven, qué buen apellido, Lula Piccolomino. Esa es la amiga. Banco Confesiones. Así que, Lula, espero tu confesión al 22. Ya lo mandó, ¿eh? Ya lo mandó, Lula. ¿Ya lo mandó, Lula? Sí, está impaciente. Me manda mensajito. A ver, Lulita. Debe estar en, no sé cuál será. A ver, escuchamos. Vamos con otro más. A ver, te escuchamos. No me hables en inglés en el chat. No, es... Aníbal. Ese no, no me hables Aníbal. En inglés en el chat del laburo. Sos de Balvanera. Aunque te pongas el fondo de Manhattan en el Zoom, sos de Balvanera, flaco. Me encanta el Aníbal. Aníbal. La forra. Ahí está, esa es Lula. Uy. Decía... ¿Cómo? Era anónimo. No, a mí, perdón. ¿Anoni qué? Bueno, yo no escuché ningún nombre, ¿eh? Va el de Lolo. Vamos. Perdón. Hija conchuda forra. Bueno. Ojalá te despiertes todos los días, Roma. Me da por tu gato. Hijo de puta, te juro que no entiendo qué tan mal te hicieron en la vida para que te la agarres con una pendeja del orto que tiene 24 años y no sabe qué hacer con su vida, que soy yo. Porra, jubilate de una vez, no entiendo qué seguís haciendo en el laburo. Decís que no tenés plata y estás casada con el hermano del jefe, con chudita rata inmunda. Che, no entendí la metáfora. Che, no me quedó claro qué nos quiso decir. Si le cae bien o le cae mal. No me queda, me parece que un claro. Poco le cae madre. Mal. Creo que... Ay, Dios mío. Estar cansado. Se casó con el hermano. Se desinfla. Yo les quiero preguntar a Flor y a Ligüe, ¿cómo viene todo esto? ¿Ustedes de afuera lo están viendo bien? Vamos. ¿Cómo vienen los audios? ¿Alguna experiencia con algún jefe, algo? Ya me veo que Flori nos dice los forros de chimichurri que me tratan como el orto. Porque somos sus jefes. Ay, Dios. Banco, o sea, la verdad que hay compañeros, jefes, personas que son ya personas que pasan los 50 y tantos años. Y no, que, o no necesariamente igual. No, pero quiero hablar de la gente grande. Ok. Que se, la gente grande, o sea, la gente más grande que nosotros, o sea, de los 20 y tantos, que se la agarran con gente joven. Ay, es muy feo, o sea, estoy siendo gerontofóbica. No, es que te toman de punto, no. Es como... Pero te toman de punto como si estuviéramos en el secundario y vos capaz tenés... Estás ahí como, huevo, amigo, yo estoy haciendo esto para, no sé, porque es mi primer trabajo, mi primera experiencia, y hay compañeros que tienen 50 y tantos años y te rebajan de una manera que vos decís, tipo, es necesario. Se nos fue de la mano la sección. Se nos fue de la mano la sección. No, pero chicos, es verdad, o sea, es verdad. ¿Cómo vas a tener 50 años y te vas a hablar con alguien de 24 diciéndole cosas que...? ¿Pero cosas de qué estilo? Tipo, vos decís puteada, negrear, sí, hacerle bardear. Maldades. Ahí va. Como, ay, no, porque vos no sabés esto y no. No, ah, amigo, forrada. Cuando se creen superiores. No, eso es tremendo. Y bueno, pasa que, ¿no les pasa que cuando conocen a algún jefe, se dan cuenta por qué son jefes? Como que tienen, no sé si todos... A ver, profundiza. Entro. Hay algo en la cualidad de que vos llegues a ser jefe. No sé, hay algo que tienen todos los jefes que es... No quiero generalizar, pero sí. Como los conozco y digo, es que por eso es jefe, ¿entendés? Tiene algo de...
obviamente de capacidad, porque si no, no sería, sí. no tendría ese puesto. Pero algo que digo, y bueno, sí. O sea, es pero así porque es jefe porque es, no sé. No tiene sangre. No sé, tienen algo de... ¿Matecito? Porque no... Algunos son unos fenómenos. He tenido jefes re piolas, es que ¿eh? Eso te quiero preguntar. O sea, vos te referís al concepto jefe, o sea, como partiendo de la base, por lo que escucho que decís, es como si fuese algo ya de entrada medianamente más negativo que positivo, y después si es copado, mejor. Exacto. Como o sea, que como que igual que ya de base... Es verdad que a veces hay algunos que se tienen que poner la camiseta de malvado. Sí. Como que ya pasaron por claro. tantas, y capaz vos sos el empleado número 20, y en realidad con el número 1 empezaron como re bien ahí, y saben que se tienen que poner la camiseta de malo, porque si no... Últimamente, hoy en día, la gente como que te pasa por arriba. Claro, dejar de... Sí. O sea, yo lo... De... ¿Eh? No. Se nos fue el servicio. No, estamos de vuelta. Volvimos. No pasó nada. Okay, se nos apagó a nosotros la tele, no se preocupen. No, creo dejamos que. A ver, sí. Alguien acá. O sea, todos vimos Harry Potter. Se apagó la tele y volvimos. Se me apagó la tele. Estamos de vuelta. Bueno, yo tengo como una teoría. ¿Vieron Harry Potter? Sí, que me, vi no. todas de vuelta. A mí por un segundo me agarró. Entró Dante. Entró Dante. Dante es de Suiza. Dante nos mandó desde Suiza un par de trolls como para que agarren y empiecen a hacernos mierda. No, lo que... No, ya está, no iba a decir nada. No, profundiza. Ah. Volvé. Que tengo una teoría que para mí, respecto a lo que dice Flor, es... Viene un Harry Potter que está dividido en cuatro casas. Uh-huh. Que son como muy el estilo de cuatro personas muy definidas. Para mí, todos los que son jefe probablemente sean de Slytherin. No mires Harry Potter. Bueno, no la escuchen. Violencia en el programa, no, perdón. Chiqui, porfa. No. Es un programa familiar. Toda la puteada que bueno, se dijeron. No entiendo la teoría, pero puede ser que sí. Ah. No sé si me quedó del todo claro, pero... Mi suegra dice, el que sabe, sabe. Y el que no, es jefe. Va la guada. Dicen en el barrio. ¡Apa! Bueno, pero ahí depende, no hay que generalizar tanto. Depende mucho del trabajo. Hay trabajos sí. que no son así. Yo que soy mi jefe... Mi propio me llevo bastante bien. Sí, o sea, igualmente en esta generación está cambiando un poco la verticalidad. Estamos pasando a laburos un poco más horizontales, donde sí. el poder de decisión está un poco más repartido, o hay más roles, capaz. Mm. Yo creo que estamos hablando acá, y nos podemos entender, en la figura de un jefe estereotipo sí. autoritario. Exacto. Onda, empresa, tipo estructura, sí. gerentes, tipo todo eso. O ni siquiera en algunos casos, ya simplemente algún jefe con empleados a cargo. Claro. Pero sí, sí. Me ha pasado alguna vez, hablando ya más de un caso personal, en donde, nada, me pasaba con un jefe, puntualmente, que era, ¿vieron? Era como una persona en donde ya cuando hablabas con él, ya directamente era como que te daba la sensación de que cualquier otra cosa era mejor que estar hablando con vos en esa situación. Odio esa gente. Detesto o eso. Los que te dicen, bueno, pero tengo un minutito nada más. Sí. Bueno, ya un minutito que la concha de tu madre. ¿Siempre estás ocupado? Claro. ¿Qué haces? Te pido un minutito, por favor. Nah. No, pero bueno, esa sensación, la verdad, es algo que, qué sé yo, no sé, por ejemplo, yo que hablaba de esto del aulismo, por ejemplo, que es un proyecto que yo agarro, lo llevo adelante, todo. Yo banco esto que debo decir, Roma, de... Eso, como más verticalidad, como gente con roles tal vez más definidos. Más horizontal. Exacto, más horizontal, como... Sí. Nada, un espacio, o creo que es más de nuestra generación, sí. esto como un poco más de comunicación. No deja de haber gente forra, tenga 20, 25, más 40 empatía. Años. Exacto, pero siento que de la nada los buenos espacios se arman cuando eso, ahí tiene un espacio de empatía. Se muere un... Dante. Dejen, yo dejo de hablar, tranqui. Sí, ¿quieres? Sí, sí, no, el nivel de interrupción. Pero esta chica, el programa pasado tenía más moco que no sea dentro de esa nariz. Ahora tiene un pollo y una granja atragantada dentro. Tiene. Estoy. Cántalo, granja del sol. Continuamos. Vamos con otro audio. Lucas Marcovecchio dice, yo tengo un jefazo. Capo total. Qué bueno. Y bueno. Muy bien. Es que la excepción. Hay jefazo, no hay que negarlo. Mándanos tu audio contando por qué es un jefazo. Ellos estaban muy pobres. Acá identificamos al chupapija, al chupamedias del jefe. Vamos a escuchar otro. Dale. Deja de hacer de cuenta que estás ocupado haciendo otra cosa. Si todos sabemos que no estás haciendo nada. Estás scrolleando, hijo de puta. Y bueno, vamos con se inventó otro. Un laburo. A ver otro. En mi trabajo tengo un jefe que no es tan jefe porque no trabaja en la oficina, pero bueno, es una persona jerárquicamente superior y es muy hot, y él sabe que es muy hot. Y ayer me saludó diciéndome,
Hola, linda. Así que le diría que si quiere decirme linda, que deje de llevar a su señora a trabajar a la oficina. No. Pero... De mínima polémico. Nena. ¿Qué hace, bonita? Y la mujer al lado. Lo mato. Lo mato, lo mato. Claro. Él tirotea, pero lleva a la germu ahí. No. Es un montón. Pero, repintada la germu. Sí, mal. Qué desubicado. Sí. ¿Por qué siempre pienso que el jefe es mayor? Quizás tiene la edad de ella, pero siempre me imagino un señor, ¿entendés? Es que por jefe... Don Barriga. El de... ¿Cómo es el de...? El del Chavo del 8, Don Barriga, el que llega con la renta. Yo me imagino ese. Ah, ¿ese es tu estereotipo de jefe? Sí. Yo me estoy imaginando algo más tipo, no sé, yo hace poco arranqué a ver la serie Succession. Y, por ejemplo, el jefe, no sé si lo ubican, que el nombre del personaje es Logan Roy. Viejo garca, pero garca más no poder, tipo forreadora más no poder. No, tremendo. Bueno, ¿hay gente para todo? Hay gente para todo. ¿Otro más? Hola. Hola. Yo quería decirle a mi jefe que ahora que está Rengo, le doy como Rengo a la muleta, que desde que entré a trabajar me parece un caño. Bueno. Que cuando me grita ¡Sube! Yo me mojo. Pero perdón, ¿por qué te...? Así que le mando un beso donde él quiera. Bueno. Y que... La cara de Flori, no es me muero. ¿Por qué le gritaba sube? Decía perdón, sí. Pero acostumbrada a que la traten mal. Sí, sí, tipo, sí, encantada de que... Decime subí, decime hacer tu trabajo. Písame, haceme mierda. Decime que no me vas a pagar las vacaciones y el aguinaldo. ¿Cómo termina? Que esté bien para que podamos concretar. Te mando un beso. Te mando un beso. Ya sé quién es. Si el mensaje estuviese dirigido. Che, increíble. Una amiga mía. O sea, decile a tu amiga que nada, tiene algo ahí con... Que pruebe con es la... Es rarísimo igual. Ubican... Porque cuando me gritas ¡sube! Tipo... Sí, sí, además me mata, tipo, el audio venía como muy tranque de la nada. ¡Sube! Se ve que tiene una voz el señor. Sí, 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 sí. Le da que le falta dar con una fusta a tu claro. amiga. ¡Subí! Comiste el trigo hoy, yegua. Los dos últimos que tenemos. A ver, bueno, mandaron, mandaron. Che, bueno, gracias. Para, agradecemos de verdad a la gente que se copó con esta sección. La idea es tratar de hacerla cada alguna cantidad de programas, así que esto pueden seguir mandando al número de WhatsApp que ya Kevin lo ha nombrado varias veces y lo tenemos. Bueno, justo en este momento no lo tenemos arriba. En esta no quedó. En ahí esa está. Que había quedado, ahí estamos. Así que vamos con los dos últimos. Vamos con los dos últimos. A ver. Te escuchamos. A ver, a mi jefe lo que le diría es... ¿Qué le dirías? No seas hijo de P y aumentame el sueldo, por favor. Que yo no como Rata. Ni con el gracias, ni con las felicitaciones, ni gracias por el esfuerzo, ni con el buen trabajo. Yo como con la guita. Así que aumentame el sueldo. La verde, la teca, la villuya, la rica. Sí, lo pensó. Qué mal que están pagando en algunos lugares. No, chicos. Bueno, estamos en un momento particular en donde algunos sueldos están... Pero... Gastronomía igual siempre pago poco. Siempre. Hay muchos igual que se paga poco. Ay, sí, pero es como que vos decís, yo vengo acá para ser camarera y de pronto estoy pasándole un cepillito al inodoro del jefe y me siguen pagando lo mismo, claro. Estoy limpiando caca. Y yo tenía que tener una bandeja en la mano, lo digo. Ah, ¿te pasó? ¿Te pasó literal? Lo digo por experiencia propia. O sea, hacías la limpieza y encima agarrabas y... Hacía bandejeo, servicio al cliente, flat white, latte. Sí, estoy hablando de un café de especialidad. Vos sabés que estoy hablando de ustedes. Sí, sí, uno por uno. Me hacían limpiar el inodoro. Bueno, a mí casi siempre te hacen. Los empleados que están... A mí también me hacían limpiar el baño. Y después atender mesas, o sea, medio como... ¿Te lavaba las manos? No, con la caquita ahí de una. De una. Che, el dedo te quedó con chocolate. No, ¡ah! Sí. Vamos con último. A ver. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Bueno, les deseo el mayor de los éxitos. Amo el programa, así que lo mejor. Ahí te amo. Bueno, lo que yo le hubiera dicho, o me gustaría decirle a mi ex jefe, es que es un reverendo forro. Porque nos pagaba 2 mangos con 50, nos hizo trabajar en las fiestas, en feriados, nos hacía quedarnos hasta las 11 de la noche cuando no había un alma. En el nuevo tuvimos que trabajar y no había nadie en la calle, por lo que no dormíamos nada, no nos pagaba absolutamente nada a comparación de lo que laburábamos, nos hacía sacar la basura,
nos hacía llevar bidones de agua, que recolectaba agua del aire acondicionado y nos hacía llevarla al fondo de un depósito para tirarla en el baño cuando íbamos al baño. Así que, no, lo que yo ecológico. Diría, cuando nuestra única tarea era doblar y vender bombachas. Así que, lo que yo le diría es, Fernando, andate bien a la concha de tu madre y ojalá que no vendas más bombachas. Muy bien. Ojalá que no se venda ninguna bombacha más. Loco. Igual sí, lo que son los locales de ropa, para mí son uno de los más explotadores en lo que es fiestas y todo eso. Más si vas a comisión, que tenés que decir, tengo que vender sí o sí, si no, no cobro. Es como todo un mundo aparte. Sí, sí. Competencia entre compañeros. ¿Viste eso de fomentar? Como, bueno, vos vendiste 5 bombachas, vos vendiste 10. Bien, sos un capo, la tenés un re grande. Chudo. Claro, agarrar y... Vos hoy no juntás agua del desierto traer acá. Claro, pero es vos que sí. Eso es básicamente tipo no invertir en que alguien se encargue de esas cosas. O sea, es básicamente escatimar todo lo posible. Sí. Y ahora sí, llegó el fin de la sección. Bueno. Increíble. Muy che, gracias por los audios. Muy bueno. Habíamos dicho algo de los curas, estoy para que algún día lo hagamos. Dijimos algo antes de la sección tipo los curas. Confesiones. Ahí me va. Gusta. Ahí va. Ay, me gusta el confesionario. Nos mandan las confesiones y nosotros... ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Nosotros qué? Claro, el programa, a la producción. Los dos curas que vinieron. Los dos curas que vinieron. Claro. A la monja y el cura. Mirá que te doy una hostia y no la hostia. Confesiones de una típica adolescente. Les recuerdo a todas las personas que nos están viendo que esto está saliendo en vivo por YouTube por primera vez. Hay dos programas anteriores que ya habíamos hecho. Ahí los pueden ir a ver. También tenemos un perfil hermoso, hermoso en Instagram que es @estoeschimichurri. Y acá también estamos saliendo en vivo desde Gaucho Stream, que es @gauchostream. Y el espacio en el que estamos en este momento, acá, esto que dice desde abajo, es... La Gaucho desde abajo. Así que pueden ir buscando, googleando, investigando sobre este lugar que tiene eventos, tiene cositas que ustedes pueden ir viendo. Muy bueno. Les quería preguntar, ¿cómo venimos? ¿Cómo se sienten? Primer programa en vivo. Bien. Se está pasando rápido. Veo el chat. Chicos. Veo el chat que también tiene comentarios. Muy rápido. No sé si hay algo nuevo por en ahí. En el chat dicen, aguante Boca. Sí, Gaby, un amigo que llegó tarde. Boca, Boca, vamos Boca a ganar. Sí, sí. Sábado, pero... Llegaste tarde, Gabriel Gómez. Aguante Boca, pone. Aguante Boca. Puse el programa del principio. ¿Sabes? Claro, eso, de haber puesto el principio. ¡Boca! 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 Bueno, todos los rioplatenses se están yendo. Todos los que no les gusta el fútbol. ¡Churro! ¡Ay, es un grito! ¡Churro! ¡Ay, churro! ¡Lleno de churro! ¡Ay, churro, bolita de fraile, churro! ¿Es por ahí la búsqueda? Ahora sigan buscando. ¿Va por ahí? Dale, un grito cada uno. ¡Ay, tengo churro, este. Palito de churro! ¡Ay, helado, gaseosa, Coca-Cola! ¡Lleve, bien fraile! Ahí va a salir muy mal. Nunca lo hice. Para mí el secreto es taparse acá. Y que suene más tipo eco. ¡Ay, churro! Pero me sale medio monstruo. Un poquito más por arriba. ¡Ay, churro, churro! ¡Bolito de Freddy! ¡Leve, leve! Salió mucho mejor de lo que pensaste. Sí. A mí también me mata tipo el que pasa a veces por los barrios que está... El afilador. Compró la de... ¡Uy, el afilador! Que se la... En botonera hay que tener ese, buenísimo. Ay, churro, bueno, nos fuimos. Ah. Sí, nos fuimos. Tenemos que volver. Está muy bien. Hay que irse a veces. Hoy tengo algo para traerles, que en realidad ya se los traje y ahora los vamos a estar viendo, que es una nueva sección. Tenemos un programón, como dice el Zócalo. Una nueva sección también, que es algo que a mí me interesa empezar a traer cada tanto una cantidad de programas, que es una sección que ahora de momento se me ocurre llamarla ¿Cómo influyeron? Dale. O sea, ¿cómo influyeron? ¿A qué me refiero exactamente? Básicamente a marcas, puntualmente en este caso. Y hoy, el día de hoy, vamos a estar hablando de una marca que nosotros conocemos muchísimo. ¿Cuál? Que conocemos muchísimo y que una multa de $40 fue lo que hizo que se termine creando. ¿Ah, sí? Ok. Y la cosa va que va relacionado a la creación de Netflix. Ahí tenemos la plataforma que es la más vista de streaming a nivel mundial. Hoy sabemos que existen varias plataformas también. HBO, que ahora es Max, también tenemos Disney Plus, tenemos un montón, pero la precursora a nivel streaming es Netflix. Así que, nada, le digo al operador, al Iwe, que las imágenes que vamos teniendo ahí las vaya poniendo. Eso es Netflix. ¿Qué? ¿Ustedes me creen si les digo que esto arranca más o menos? Me voy a remontar un poco al pasado. Para contarles el caso de hoy, hay que irnos a 1985. Ah, 1985 es el año en el que abre el primer blockbuster en el mundo.
Uy, bueno, hablamos el fin de pasado. Nos juntamos a hablar de Blockbuster. Tenemos un podcast que hablamos de Blockbuster. El programa pasado hablamos de Blockbuster. Habíamos hablado de un poco la nostalgia, lo que eran los años de cuando éramos más chicos y todo. Y bueno, yo veo esto y a mí automáticamente me transmite a... Un olor. 2004, 2005, un olor como... Olor a plástico, alfombra. Olor a plástico, momento donde pasás a la caja y ahí tenés pochoclos, tenés caramelos, tenés cositas. Esto es un Blockbuster acá en Argentina, es una imagen de acá en Argentina. Ah. El primer Blockbuster, la empresa nace en 1982, ahora ya vamos a llegar a Netflix, ahora van a ver cómo se conecta. Sí. 1982 nace la empresa, 1985 el primer Blockbuster es abierto en Estados Unidos y bueno, de ahí en adelante tardó 10 años en llegar a la Argentina, llegó a tener aproximadamente 21 locales. ¿Mirá? Este es uno de los locales que tiene una imagen. Mirá la cantidad de películas. No, bueno, mira. Blockbuster, para que sepan, fue el primer gran distribuidor de películas que contaba con más de 9, para el 2004 contaba con más de 9.000 locales a nivel mundial y también contaba con más de 8.000 títulos, cosa que los lugares de películas para alquilar por lo general tenían 300 películas más o menos. Nada, claro. Entonces, claro, de la nada Blockbuster empezó a hacer acuerdos, empezó a cerrar distintos tipos de cosas. El formato del Blockbuster era el VHS. O sea, claro. El negocio del Blockbuster estaba ahí por el año en el que nació. Y me acuerdo que estaban ordenadas por tipo librería. Ay, sí, por... románticas. Claro. Sí. Comedia, terror. Documentales. Sí. Bueno, que ahora también. Sí, sí, exacto. Hoy en día está dividido de la misma manera, obviamente, para que la gente sepa qué es lo que está por ver. Después, no sé si alguien quiere seguir con el mate mientras. Voy a pasarlo en 3, 2, 1. Bueno, lo que les decía entonces, este lugar icónico en los 90 y principios de los 2000, donde uno iba, elegía la película y podía pasar un buen rato viendo cuáles se llevaba, es parte de la razón por la que Reed Hastings y Mark Randolph decidieron empezar un negocio en 1994, al cual llamaron Netflix. Y ahora sí les voy a mostrar fueron los logos. ¿94? No, este logo es del 97, pero arranca antes. 1997, no tenía idea de eso. El primer logo de Netflix. Ahí vemos en el 2000 el que fue el que seguramente el primer logo que ya empezamos a conocer. Después 2014 y ahí ya algo mucho más sobrio en 2017 en adelante, donde es solamente la N, porque ya sabemos que la marca está asentada. O sea, ya conocemos de qué se trata. ¿Puedo decir algo respecto a los logos? Puedes decir algo. ¿Vieron últimamente, bueno, la otra vez lo vi en TikTok, cómo se fue de... haciendo un minimalismo gigante. Se fue simplificando. Perdón. Sí. Menos hoy más. Las empresas no usan cursiva porque las nuevas generaciones no saben leer cursiva. No, todos los logos son en imprenta. Tiene sentido. Literal. Tiene sentido, es una lástima, pero hay muchas marcas que van a dejar de tener tipo la firma en cursiva. Pero bueno, lo que vemos ahí de Netflix... En el 2000 no habían nacido ustedes. Sí. Yo en 1999. Sí, claro, yo en el 97... Claro, pero naciste el mismo año que Netflix. No, estaba no 94 antes. Era. Ah, no, o 97. Ah, ok. Ah, mira, nací. O sea, la empresa habrá nacido un tiempo antes como Blockbuster, tipo en el 82, y en el 85 salió. A ver, ¿qué quiere decir Netflix? Nosotros tenemos la palabra net de internet y flix es una palabra que se usa en inglés para llamar a las películas. Que es Flix con CK, CKS. Y acá lo que hicieron fue llevarlo a directamente Flix, que sea como más marketinero, por así decir. Y quiere decir eso, net de internet y Flix, la forma en la que se le dice a las películas. Mirá vos. Después, a mediados de 1998, el dúo que les mencioné, Hastings y Randolph, lanzaron el sitio www.netflix.com. Mirá lo que es esa página. No. Un viaje, ni siquiera diría la nostalgia porque nosotros ni llegamos a verla. Esto era un servicio que estaba en Estados Unidos y que se empezó después con los años a alargar en otros lugares del mundo. Pero bueno, lo que hacían era ofrecer a los clientes un mes gratis de alquiler ilimitado por DVDs. No ofrecían servicio de streaming porque en ese momento el internet no estaba como lo conocemos hoy en día. Entonces, el servicio lo cobraban $4 al mes. Y vos después tenías un periodo gratuito inicial en donde no te cobraban por tener las películas y demás. Pero perdón, no veías la película de ahí y te la llevaban. Exacto. Claro. Lo que hacían era mandar como delivery. Un mail. Exacto. Delivery, era un de, delivery películas. De películas. O sea, era un servicio que mejoraba en algún punto para la comodidad del cliente lo que tenía que ver con lo que hacía Blockbuster. Cada vez más culo pesado, te das cuenta, ¿no? Sí. O sea, no. Cada vez. Perdón, todos vamos a terminar como en la película Wall-E. O sea, la película Wall-E es tipo, todos así, que no vamos a ni movernos del sillón. Eso es un poco a donde apunta todo el mundo, al menos en mi visión, para donde vamos.
A ver, mientras, como les decía antes, Blockbuster tenía más de 800 títulos en sus tiendas físicas y cientos de locales a nivel mundial, así es como se veía la página de Netflix, que tenía 30 títulos disponibles para alquilar. O sea, eran 30 películas nada más, vos tenías para elegir ahí alguna de las categorías y demás, y ellos agarraban y te lo mandaban a tu casa. ¿Está Nueve Reinas? Salió en ese momento. No, bueno, creo. Aparte esto es Estados Unidos. Me doy de baja. No, y además eso, esto es para el mercado yankee. Claro. Ahí, como ven arriba, Every Rental, 3.49. Tercer mundo, chicos, nos llega tarde todo. Acá estábamos todavía en fílmico. Acá estábamos aprendiendo que era el internet. Así pasábamos así. Pero bueno, esto que les contaba del DVD es muy importante, porque el modelo de Blockbuster tenía los VHS como principal soporte, uh-huh, y las videocaseteras estaban en auge para el 80 y pico. Claro. Ahora, lo que empezó a pasar es que la empresa empezó su expansión a mediados de los 80, Blockbuster, y Netflix había visto el potencial de los DVDs antes que el VHS. Porque, ¿qué pasa? Ah, lo de ellos eran DVD. Lo de ellos era un servicio exclusivamente en DVD. Mirá. Porque era fácil poder mandarlo. Porque el DVD es una cosita que sí, finita. Sí, sí, un disco. El VHS ubicamos que es un cajita. Tanto así por lo menos. Mirá. Ahí tenemos cómo te llegaba a tu casa. ¡No! ¡No! ¡Qué locura! Esto era literal lo que te llegaba a tu casa. Vos agarrabas, obviamente tenías un número de cuál era el cliente, a dónde le llegó. O sea, había un momento donde ellos agarraban y te reclamaban. Che, ¿dónde está la peli? ¿Dónde está la serie que te mandamos? ¿Mirá? Sí, yo sería como recolgado. Me quedo con todos los DVD y después todas las deudas, ¿no? Bueno, sí. El modelo de negocio de Blockbuster era justamente el servicio de las multas. Lo que más recaudaban eran las multas. Claro. Entonces, es ahí donde estaba parte de la torta que ellos recaudaban. El engaña pichanga. Exactamente, el engaña pichanga, la letra chica, por así decir. Mira. Pero bueno, esto de Netflix era alquiler vía online. O sea, sin ir hasta el local, te ofrecía el servicio de alquiler de películas a domicilio, metías a la página, pagabas tu suscripción de $4 y ahí automáticamente películas y series sin multas, como si tenía Blockbuster. Bueno, ahí el origen de la empresa que les conté. Los $40 fue una multa que recibió uno de los jefes de Netflix, que fue lo que hizo, che, nada, no quiero pagar más multas por agarrar y hacer esto. Claro. El tipo no es ningún caído de la palmera. Eran gente que trabajaba en software, tenían sus servicios, ya trabajaban, sí, era gente que tenía capital como para poder agarrar y hacer esto. Pero bueno, un poco era esto lo que hizo que ellos terminen diciendo... Che, lo de Blockbuster no me va más. Ir al local y todo eso. Y empieza a pasar esto. Empieza a pasar esto. Netflix con ¿Este el correr lo del... hiciste vos? No. Lo agarré de internet. Pero bueno, me parece que graficaba bastante bien qué es lo que empezó a pasar. O sea, Blockbuster para ese momento tenía un modelo de negocio sólido para los 2000. O sea, a principios de los 2000 ofrecía... Incluso, escuchen esto, a veces entre las empresas ocurre que hay distintas compras porque potencian mejor cuando vos ya estás cotizando en la bolsa y todo, claro, en Estados Unidos, potencian lo que viene a ser tu modelo de negocio. Y acá se le ofreció a Blockbuster comprar Netflix en el 2000 por $50 millones. Amigo. Dale. No, es demasiada plata. ¿Por cuánto? Es demasiada plata. Viendo el modelo, 50 millones de dólares, comprar el modelo de negocio de Netflix, o sea, Blockbuster en ese sentido, o agarraba y absorbía Netflix y lo corría del mercado... Sí. O agarraba y se potenciaba con un modelo de negocio de alquilar por streaming, sin ir a los locales. O sea, que era lo que básicamente era lo que lo mantenía hasta ese momento. Como Blockbuster no vio más allá de su presente, y fue así como con el correr de los años los servicios que te ofrecían el cómo, dónde y cuándo quieras, empezaron a estar más presentes en nuestra vida. Así, este lugar de alquilar de películas que vemos por acá, que llegó a tener más de 9.000 locales en el mundo... Para enero del 2014, la empresa dejó de operar como tal y lo que estamos viendo en imagen es el último Blockbuster en el mundo. Mirá. Ya ni siquiera existe como Blockbuster como tal. O sea, es una franquicia que queda, que es más como un museo. Recuerdo de los 90. ¿Dónde es esto? ¿En Estados Unidos? Esto es en Estados Unidos, precisamente en un lugar llamado Bend, en Oregon. Mirá vos. Bend, Oregon, es un lugar que durante la pandemia, por ejemplo, en Airbnb se alquilaba para que la gente haga pijamadas. Está medio puesto como buenísima, claro. Está es puesto, una gran idea. Y es una sale $4 la noche. Obviamente hay un montón de gente, pero porque claro, el alquilar de las películas te salía $4. Entonces es como un... Está bueno. Volvamos a la nostalgia, volvamos al pasado. Mirá vos. Pero soltarnos. Bueno. Che, no. El mic, ¿qué onda, amigo? El mic de sí, yerba. Perdón. El mic... Río de mate. Soy pésimo para el mate. Siempre. Yo.
Pero bueno, como les muestro acá en imagen, el último Blockbuster en pie ya ni siquiera es de la empresa Blockbuster, le pertenece a otra empresa que dijo no hay problema de que lo usen. Y bueno, tiene obviamente adentro tipo distintas cosas en VHS, en DVD, como para que la gente lo vea. De hecho, también Netflix, yo lo veo como una meada esto, la verdad, pero hay otra imagen que es la que le sigue, la 9, sacó una serie que tiene que ver con el último Blockbuster, o sea, la serie transcurre en ese lugar, y es original de Netflix. Se están tirando beef, mirá. Literalmente, literalmente. O sea, es una serie que trata en pocos capítulos sobre, nada, lo que es este último Blockbuster, que empiezan a ver como que el mundo está cambiando. O sea, lo que principalmente cambió el modelo de negocio de Blockbuster fue el no haberse adaptado a tiempo a, la, a lo nuevo que se venía. Claro. O sea, sí, fueron no se ayornaron, llegaron, se quedaron medio atrás. Los chabones que dijeron, no, esto nos está funcionando ahora y no vieron más adelante. Cosa que Netflix... Es que así van muriendo las apps hoy en día también. Sí. Se quedan atrás y van apareciendo cosas todo el tiempo. Totalmente. Sí. Volviendo a Netflix, en 2007 larga su servicio de streaming tal como lo conocemos. ¿2007? El año, un gran año para Britney Spears. Ok, un gran año para Britney. Y bueno, empezaron ahí entonces a... Yo todo lo relaciono con ella. Sí, la amo. Yo te dije un gran año para Britney, no tengo ni idea por qué. Yo tampoco. Pero bien por Britney. Le fue muy bien, igual, bueno, nada. Le fue muy bien en ventas, en shows. La época dorada. Sí, pero después... Pasó lo que pasó. Claramente es el año que se pela todo, pero ella estaba siendo muy feliz pelada. Pero bueno. Es para otro capítulo. Volviendo, literal, volviendo a Netflix, en 2007 larga el servicio de streaming, en el cual esto podés elegir el contenido sin necesidad de alquilarlo y recibirlo en tu casa, sino verlo con una conexión estable a internet, algo que, bueno, ya veremos con el correr de los años. 2007. ¿Y esta fue la primera serie? ¿O? Holanda, 2013, primera serie original de Netflix. Empezaron a desarrollar en 2011 lo que era Netflix Originals. Y en 2013 lo que ve la luz es esta serie con Kevin Spacey como protagonista, que llegó a tener 6 temporadas. Polémico. ¿Puedo hacer una pregunta? 2007 todavía no llegó a Argentina. ¿Sabes dato? El mercado, el mercado latinoamericano y europeo se abre en 2011 y en 2012. Ah, me parecía. De ahí me acuerdo. Ok, sí, sí. Por eso. 2007 creo que usaba la compu para jugar a los jueguitos, pero digo, no, pirateaba películas, no me acuerdo. Bajaba DVD todavía. O por Ares. No, usaba. ¿Te acordás de Ares? Yo usaba Ares. Yo siempre usaba Ares. Ares, mal. Ahí descargaba música. Sí, una locura. Piratería es mala, pero... La piratería es mala, pero Ares... Cada vez te descargabas una canción y era cualquier cosa. No era la canción. Se descargó. Tipo Daddy Yankee la ponían si era un tema en ruso. Sí, sí, sí. ¿Qué? Los VHS. O cuando se te cortaban en medio de la canción. Era lo peor. Sí, sí, no, era... Los VHS y DVDs me acuerdo que tenían esto de la piratería es mala. Ay, tipo... ¿se acuerdan? Ese videoclip que era que un chabón que robaba una película para doblar, para piratearla. Entonces la copiaba, ponía el... ¿Te acordás? Y después lo perseguía a la policía, no sé qué, y al final chicos, era piratería. Me desbloquearon un recuerdo. Sí. Bueno. Bueno, les voy a tirar un dato que ahí sí, ya que les sorprenda que Netflix desde el 97 existía, acá se van a caer de culo. El 25 de febrero del año 2007, Netflix entregaba su DVD número 1,000,000,000. ¿Qué? 1,000,000,000 de DVD se entregaron. Como les dije antes, el DVD era algo fueron que... fueron recontra mil para arriba. No, era una empresa que nosotros ahora estamos viendo ya los mejores años, diría yo, de la empresa, pero todo lo que fue el armado de la empresa es algo que claramente, nada, fue... años en donde empezaron a tratar de imponerse en el mercado y todo. Como para no hacerla muy larga, porque también nos queda algo más en el programa. Sí. Igual estamos bien, Estamos me parece, bien, y si porque no seguimos. Empezamos un poquito tarde. Seguimos también, 10 minutos más. También. Sí. Bueno, perfecto, entonces voy más tranquilo. En el 2009, el catálogo físico de Netflix ofrece más de 100,000 títulos. Había arrancado en el 90 y pico, casi los 2000, con 30 títulos. Acá ya ofrecía más de 100,000. Empezaron a asociarse, obviamente, con distintas empresas que ya empezaron a ofrecer, tipo los Smart TV, Netflix bajado ya de antemano. Hoy ya vemos que muchas de las empresas... bueno, esto es lo que también conocemos hoy en día, Netflix and Chill. Ya es más una parte de la cultura popular, digamos. Cuando te dicen... ¿querés una noche de Netflix? Y ya claro, es otra cosa. Ya, sabes, ya es como el concepto. Tipo, che, siesta, Netflix. Ya sabes que huele a eso. Sí. Y cuestión, hay algo... Es un verbo, Netflixear. Ah, mirá, no lo usé en mi vida. Yo tampoco. No lo usé en mi vida, negra. ¿Cómo dijiste, nunca le escuché. Netflixear. Voy a Netflixear. Bueno, siento que es una pose sexual, pero bueno.
tipo el Kama Sutra o algo, se le suma el Netflixear. Y bueno, hay algo que quiero que escuchen particularmente, que tiene que ver con el famoso ruido que nosotros ubicamos de Netflix. El tutum. Que es el video número 11. No sé si ahí lo tenemos a mano. Ese ruidito es clave. Eso es característico de la empresa. Sí, sí, sí. Netflix. Bueno, mientras continuamos, sino y ahora cuando se pueda lo vamos a escuchar para que vean. Ahí está. Escuchen bien, ¿eh? Ah, bueno, fue sin audio. Lo esto que ven acá. Me lo imaginé. Ese es el de. Esto es el de House of Cards. O sea. Ahí va. Acabo de entender todo. Ese ruido. Es el que es el ruido de Netflix del golpe inicial. Ah, boludo, es de la serie. Es de la serie. ¿Lol? Es real. Ah. Es de la serie. Es el final de la primera temporada de House of Cards. Yo me quedé tipo, ¿qué? ¿Cómo? Y yo dije, ¿qué? Y yo dije, ¿hello? Pero bueno, vale destacar que Netflix puso a funcionar uno de los primeros algoritmos allá por los 2000, que era de recomendación de películas. O sea, nosotros los algoritmos hoy en día los tenemos renaturalizados, ya básicamente la vida rige a partir de los algoritmos, lo que vemos y todo. Pero Netflix fue el primero en inaugurar, en base a lo que eran tus visualizaciones o tus alquileres, empezar a recomendarte, che, tal peli de comedia, tal romántica. Míralo a este, te lo dejó la novia. Claro, vamos a tirarle todo lo que lo haga llorar. Todas las de Rachel McAdams y Ryan Gosling. Pero bueno, nos venimos a una época mucho más actual. Murió el mate. Vamos para el 2017, en donde Netflix en Twitter publicó esta frase. Esto fue un comentario textual. Sleep is my greatest enemy. O sea, es una frase textual que dijo uno de los CEOs que les mencioné antes, que mencionó el principal enemigo de Netflix, si hay que ponerle un nombre a los enemigos, no son puntualmente las otras empresas de streaming, es la gente que duerme. Totalmente. Porque necesitan tus ojos, básicamente, claro, para que el servicio funcione. Entonces, Netflix, el principal enemigo que tiene no es la competencia real de streaming, sino que la gente no esté viendo Netflix mientras está haciendo otra cosa. O sea, yo podría ser tóxico Netflix. Sí, no. Tóxico, bárbaro. Toxiqueada. Esto es literalmente lo más capitalismo salvaje que vi en mi vida. Quédate. Igual, pregunta, está Netflix, pero todavía no es el único streaming hasta el momento de... Así, en esa fecha. Ese momento. En ese momento. Creo que sí. Me falta el dato ahora mismo, pero. Puede ser Disney, no creo ni en ese momento que haya estado con esto, porque no. No, Disney sí, es de los más nuevos. Más de los 2000, no, sí, la sí. tele también puede Netflix, sí, la Netflix, la tele. Yo me podría llevar muy mal con Netflix, porque duermo muchísimo. De hecho, me acuerdo de dormirme viendo Netflix. O sea, a la gente le encanta el dato. Y despertarme. O sea, me acuerdo de estar viendo Netflix, despertarme y que esté el cartel que diga, ¿estás ahí o estás durmiendo? Sí. ¿Seguís ahí? Tipo, eso lo decía, no me acuerdo. Sí, sí. ¿Qué hace, desaparecida? ¿Seguís ¿Estás ahí? ¿Ahí? Pero bueno, continuando y ya llegando un poco al final de esta columna, que espero que les esté copando, pueden tirar sugerencias de qué otras cosas en los comentarios les gustaría que en una de esas preparemos para el próximo programa. Mi mamá, muy interesante la información. Me alegro. Es que, no, eso del, yo tampoco. Del tutum. Muy bueno. Es parte del capítulo final de la primera temporada de House of Cards. Bueno, en 2022 ya Netflix quiere pegar un salto y no solamente dominar el mercado del streaming en películas, sino también en videojuegos. A finales de 2021 Netflix anuncia que iba a empezar a largar servicio de videojuegos. ¿Qué? Donde hoy en día en la aplicación vos te metés y podés descargar aplicaciones en donde celular. Puedes jugar. ¿De Netflix? Sí, jueguitos. Ah, mira. Sí. Está muy bueno. Eso está para las tablets, para los celus, para las compus. No está tanto para los servicios tipo Smart TV. Pero bueno, para que sepan, eso es una de las cosas. Ahí ya es Netflix expandiendo un poco el mercado. O sea, ya yéndose de lo que es películas que hoy en día hasta tienen su propia productora, tipo desde 2011. Claro. Netflix Original, ya sabemos la cantidad de series. Ahora vamos a estar viendo algunas de las, acá de las en pelis Argentina más vistas. Laburan un montón con Netflix, hace un montón de series. Sí, da mucho trabajo. Increíble. Pero bueno, en abril de 2023 entonces anunciaron que el servicio de alquiler de películas después de 25 años dejaba de funcionar. ¿En qué año? 2023. ¿El año abril de 2023. ¿Tanto duró? Duró bastante, porque vos pensás que no todo el mundo tal vez se ayornó a lo que es este mundo del Smart TV. Tipo, o sea, gente grande, gente viejita. Y gente más grande, seguramente, si claro, viene en DVD. ¿Solo llegó a Estados Unidos? ¿El servicio de alquiler de películas? O capaz tengo entendido que se expandieron en otros lugares del mundo, no tanto acá en Latinoamérica, que llegaron más con el streaming, pero bueno. Acá también tenemos algo que es parte de la cultura popular, el Netflix and Chill. Y si les parece, ya para ir cerrando esta columna, vamos a ver, son cuatro imágenes en total. Vamos primero con lo que son las pelis.
Acá tenemos las películas de habla inglesa más populares y las películas de no habla inglesa. Trollo, dice ahí. Trollo. Más populares. Ah, trollo. Trollo. Ahora, ¿empezamos de abajo para arriba? Películas de habla inglesa. Les quiero ordenar la información. Ahí ustedes pueden ver el título a la izquierda, las horas vistas, no. El tiempo que la gente, que el runtime. Igual que nosotros, chicos. Claro, la cantidad de horas vistas. Chimichurri, programa 3, 178.244.000 minutos. Bueno, y las visualizaciones. En total, la película de habla inglesa más popular tiene 103 millones de personas que lo vieron. Netflix en este momento tiene más de 180 millones de suscriptores. Igual, es poco. No tendría que ser billones. ¿Vos pensá que...? O sea, el número es... Vos pensás que de 100, más de 180 millones de suscriptores, que 103 es más de la mitad. Sí, claro. Es un montón. Sí, es un montón. O sea, no digo que es... Netflix. Más de 180 millones de personas. Claro, es una banda de gente. Claro, sí. Es mucha gente, pero muchísimo. Me imaginé un número muchísimo más alto. No las sé visualizaciones por qué. Contemplan, y las horas vistas, contemplan ondas, y yo, Mariano, me senté a verla 4 veces. Claro, o sea, las repetidas. Otra visualización. Y el runtime es el tiempo que la gente pasó viendo el video, que en este caso no son minutos, son una hora 44. ¿Esas son las películas más populares? Esas son las películas más populares de habla no inglesa. Y después las de habla inglesa tenemos Don't Look Up, que es la segunda, la de DiCaprio, por ejemplo, que salió a finales del 2022, si mal no recuerdo, o de 2021. Alerta Roja, que tiene a La Roca, por ejemplo, a la no me sale el nombre, a la que hizo de Mujer Maravilla, y a La Roca y al que hace de Deadpool. Bueno, ahí tenemos varias. Bueno, Bird Box. Ay, me recuerdo. Che, mirá, no me imaginaba esos títulos. Ahí ya no se imaginaba nada. No, lo que pasa es que vos te imaginas más conocidas, pero esas en realidad son de tele o de cine. Claro, claro. Acá seguro hay alguna que se meta dentro de los primeros puestos. Pero bueno, esto es lo que tiene que ver con las películas. Vamos mirá, ahora la a las Sociedad series. De la Nieve, re bien. Vamos ahora a las series. Tenemos que la de habla inglesa es Merlina, temporada 1. Y mirá Stranger vos. Things, la temporada 4. Los primeros puestos. Después, bueno, ahí vemos Gambito de Dama. También que está. También está la tercera temporada de Stranger Things. O sea, hay algunas que se repiten, como por ejemplo, en el caso de habla no inglesa, que tenemos La Casa de Papel, parte 4 en el segundo puesto, la parte 5 en el cuarto, la parte 3 en el quinto. Ellos en la pandemia deben haber aumentado... Un nivel en todo, porque lo único que hacía, yo me acuerdo... La Casa de Papel, sí. Claro, por ejemplo, La Casa de Papel, mi suegra, que me está mirando, y mi novio se la vieron en 2 días. ¿Qué? Yo la vi. Literal. Bueno, el Juego del Calamar también. El Juego del Calamar. Sí. Esa no la vi todavía. Es buenísima. Está muy buena. Sale la segunda temporada. Pero bueno, acá tenemos lo que son entonces lo que fueron las pelis, lo que fueron las series más vistas. Obviamente uno diría, che, El Diablo Viste a la Moda tal vez fue mucho más vista que Lupín. Claro. Pero obviamente la serie, acá nos estamos refiriendo a nivel historia. Claro, obvio. Tipo, pero esto es solo Netflix. Exacto, esto es solo Netflix en un momento puntual. De hecho, Netflix mide estas cosas en los primeros 90 días que algo está publicado en cartelera, por así decir. Claro. Mira, el novio Jano dice, en pandemia empezó a funcionar Netflix Party, que podías ver al mismo tiempo con varios a la vez. Literal. Y chatear en vivo, mira. Sí, muy bueno. Yo nunca lo usé. Empezó a tener las... esto del... Ahora se pusieron la gorra a finales del año pasado con esto de no podés tener ya más de una usuario sin pagar. Yo me mudé y me metí a Netflix y me decía, no estás en tu dirección. Y yo tipo... ¿Por qué me haces esto? Más del 50% de la gente que consumía Netflix no tenía una cuenta que sea tipo la original de la cual pagaba suscripción. Y ahí es donde obviamente ellos dijeron, queremos que los números cierren, queremos ver la plata. Y ahí es donde pusieron este servicio. Esa fue una de las últimas novedades de Netflix puntualmente, que fue como las más puteadas dentro de lo que es este servicio. Pero bueno, en el cómo influyeron de hoy, el caso Netflix. Muy bueno. Espero que les haya gustado. Mucha es un tiburón. Data. O sea, de pronto... Literal, se lo morfó a Blockbuster. A todo. Muy bueno. Literal. Y lo explicaste muy bien. Sí, muchas de gracias. Verdad. Felicitaciones. Muchas gracias. Info, hace un montón no hacía una columna, porque hace un montón no estaba haciendo radio, así que me alegro que les haya gustado. Siento que sos muy bueno dando orales en la facultad. Sí. ¿No? Me siento el viejo mosquito ese que el año pasado le preguntaron en las elecciones. ¿Y señor, cómo estuvo? Pero bueno, me alegro que les haya copado. Muy ya buena. Con muchas ganas de traerles alguna otra empresa o algo. Obviamente en los comentarios invito a que lo tiren. O mismo en las redes de Chimi. Que Netflix nos dé canje de algo. Estoy. Pero bueno, este programa debe continuar y ya ir llegando a su final. Si les parece, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren jugar?
¿O quieren dejarlo para la próxima? No, no, hacemos quiero jugar. ¿Cuánto quieren que nos estiremos? ¿10 minutos diez, más? Sí, 10 minutitos. Listo. Estamos re bien igual, son tiempo. Y media y empezamos. Apoya la moción, la producción. Perfecto. Sí. Bueno, a ver. Vamos entonces con esta última sección. Un juego que nos trajo Kevin, ya nos lo estará explicando. Que se llama, es muy fácil, es quién es más probable que... De okay. Nosotros. Tengo varias preguntas de nosotros. Tenemos nuestras caritas que lo van a ingresar. ¡Lam! Ahí va. Lam. Vieron nuestras caras. Un ego tenían los chicos. ¡Mirala! ¡Mira qué divino! ¡Ay! Ahí va. Vamos mostrando las caritas. Dale, ¿cuáles tenemos? Ahí tenemos la carita de Roma. Seductora. Bueno. ¡Divina! ¡Joven, talentosa! ¿Quién es más probable? ¿Quién es más probable? ¿Quién es más probable? ¿Quién es más probable? ¿Quién? ¿Quién? Kevin, el joven entusiasta. Ahí lo tenemos, al boludo de caramelo. No quedó mal. Me gusta. No, buena armonización, chicos. Mal. Listo, chau. Lo tenemos que grabar al mic y hacer unos wallas. Ay, esa foto. Ahora agarre cada uno su cara. Dale. Ok. Qué ego, ¿no? Candy, no tiene color. Yo tengo la mía en blanco y negro. ¿Hay una color? Vamos. 5, 3, 2. Quiero hacer la cancioncita. Y para presentar en la sección. Ok. 2, 3, 4. ¿Quién es más probable? De hacer esta cosa. Bueno, dale, ¿quién es más probable? El juego que nos trae Kevin Donofrio. Muy bueno. Tenemos flor. Te vas a cagar de risa. Una carita de cada. No. Ah, tenemos que tener una de cada. Tengo que tener carita de cada. Tengo que tener la mía en blanco y negro. ¿A quién le falta Kevin? A mí me falta Kevin. Yo tengo acá la mía en blanco y negro. Bien. Yo lo tengo a color. Ok. Yo tengo un Kevin. Tengo un Candy. Tengo una Roma. Hola, Candy. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Roma? ¿Alguien falta Roma Flor acá? No. Yo no tengo a ninguna de las dos. Sí, no, la tengo a Flor, me falta Roma. Bueno, ¡Epa! Yo me tengo a mí. Yo, Flor. Me tengo a mí. Listo. Yo me tengo a mí. Un ego. ¿Me pasas a Flor? Te paso a Flor. Dios mío. Bueno, ¿cómo está la producción? ¿Podemos hacer después otro, un juego imitándonos? Tipo... No me sale ni a mal. Me gusta. ¿Qué diría? Hola, chicos. Pero no estás en el micrófono. Yo lo voy a sacar de acá. Hola, soy Flor. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Tenés que decir... Yo soy Candy. Guatemala, Guatepeor. ¿Vieron lo que pasó con Netflix? Y Kevin. Hola, hoy vamos a hacer un baño súper remodelado. Sumate a Kevin, arjate. Acompáñame a la cocina del terror. Sí. Y la tanguita de bueno, colores. ¿Cómo funciona esta historia? Yo tengo varias preguntas. Para que también la gente entienda. Es muy fácil. Por ejemplo, si yo, ¿quién es más probable que traiga una columna de Netflix? ¡Pum! Levantás a Candy. Ok. Sí. Ok. Tarjeta Candy. Ok. Ok. Vamos. Música. Sí. Pregunta, ¿por qué son todas grises las mías? ¿Ustedes tienen a color? ¿Es por algo en particular o...? Yo sola me tengo. ¿O no había presupuesto? Es bullying. Lo que pasa es que fui a imprimir y primero imprimí 4 en color... Y después dije, no, 4 no. Tenemos que tener 4 cada uno. Claro. Entonces ahí fui a otro lugar y la impresión a color salía $500. Y dije, no estoy para tanto, no es tan necesario el color. Y bueno, saqué a blanco y negro. Está muy bien. Que salía 100. Perfecto, yo ya estoy acomodado. Ok, a ver. Estoy lista, ¿eh? Cuando quieran. Me gusta la cortina. Gracias, Roma Castelli, por esto la es cortina. Un juego de prejuzgar. DJ. Literal, esto es como el amigo de mierda en algún punto. Puede ser, claro. Decir, vamos. Dale, ¿quién es el hijo de puta que...? Espera, la leo, decimos 1, 2, 3 y la mostramos. Nah, bueno, sí. Para dale, yo dale. Y la nos desnudamos. ¿Cómo? Estas son algunas son bastante típicas. Por ejemplo, ¿quién se llevaría mejor con los padres? ¿Quién es ese amigo que vos decís de nosotros? Okay. Este con mi papá o con quiera de nuestros papás se lleva súper bien. Perfecto. No sé. ¿Qué hacemos? ¿3, 2, 1 y lo largamos? Sí. Sí. Dale. Bueno. Deja la musiquita de quién es más probable, me divierte. ¿Quién es más probable? Bueno, 1, 2, 3.
Ah, se votaba el mismo. Roma, está al revés el tuyo. Roma, no se ve nada. Tiene que ver. Roma. Dalo vuelta. ¿Quién es el personaje misterioso? Ah, bueno, Kevin. No, no, ¿quién es ese sí, Pokémon? Estaba entre Kevin y Candy. Sí, bueno, para mí. Punto amiga, para Kevin. Flor, estás negra. El ¿yo? Primer... Letica más solar. Se apagó una lucecita. ¿Sí? Sí, no. Cremó. Bueno. Ah, sí, mira. Bueno, pasa nada. Vos tenés razón. Bueno, yo me dije a mí mismo. El primer punto de todo se lo ganó el que trajo el juego. Excelente. Kevin, vamos con... ¿Quién es más probable que le organice una fiesta sorpresa a alguien? ¿Quién es más probable que le organice una fiesta sorpresa a alguien? Uno, dos, tres. Sí, yo... ¡Ay! ¡Ay! ¡Empate! ¡Empate! Bueno, okay. Amo la sorpresa. ¡Ah! Roma también, repodería. Roma hacer, también. Bueno. Sí, la verdad que yo estaba entre vos y vos. Bueno, qué machistas. La verdad es que pues somos mujeres. Perdón, a mí se me da... Somos mujeres y organizamos, los por eso. Regalos y la sorpresa. Okay. Vamos con... ¿Quién es más probable que diga algo incómodo cuando conoce gente nueva? Uy, pará. Ok, dale. La tengo. Un, dos, tres, ya. Qué hijos de mil putas que son. Era obvio. Está entrenado. Listo, perdió Flor. Roma ganó. O sea, juntas no nos juntas no nos presenten gente. Ahora vamos con, ¿quién es más probable que sea un genio matemático? Bueno. ¿Se puede pasar esta? Nadie. Genio matemático. Ligüe. Literal, nadie. Te juro. Y si tengo que pensar, Candy, pero porque no sé. Sí, claro, pero como nos dijo que nos iba mal en el colegio. No, yo me llevé matemática todos los años posibles. Ah, una mierda, yo. No. Hoy me doy maña con los números, bueno, pero de manija nomás. Kevin puede ser, bueno, ¿eh? Que, sí, es verdad. Toma medidas. Sí, sí, Kevin, es verdad. Sí. Kevin. Me dejé influenciar, pero voto por Kevin. Sí. ¿Quién tiene más probabilidades de casarse con alguien rico y famoso? Hay gente que está en pareja, pero igual. Igual puede cambiar la pareja. Bueno, yo. Allí a votar, perdón, Jano. Candy es medio interesado. Para mí es Candy. Y bueno, me están dejando re mal parado, pero. Un sugar daddy. Para mí podría ser una Roma, aunque tiene a Jano, pero si no estaría Jano, siento que podría ser Roma. También. O con Jano nos casamos. Y se vuelve rico y famoso. Con un señor. Los dos nos casamos con alguien más. Con okay. Netflix. O sea, que tengan un sugar ustedes dos. O sea, sería como el trío. Está bien. Vamos con... Está buena la búsqueda. Sigamos. ¿Quién tiene más probabilidades de sobrevivir solo en una isla desierta? No, esta ya la sabemos. 3, 2, 1... Kevin. Pero chicos... Hacemos un screen después de esto. Ahí está. Kevin. Y sí. Yo no sé ni cortar un... Dicen. Ese cartón. Siento que vos también igual. Yo me daría maña, pero si no me llevo el alicate o... Mira, para mí el ranking es así. Nosotras probablemente nos morimos juntas el primer día. Yo te hago una cabaña. Quedamos electrocutadas. Claro. Ustedes sí, viven juntos y Candy lo que le pasaría es se envenena, tipo, sin querer. Con muy buenas intenciones me comería una guayaba o algo... Sí. En mal estado. En mal estado. Dos semanas y bueno, Kevin queda solo. Sobrevive, se autorreproduce, genera otros Kevins. ¿Por qué flasheaba ya cualquier? Vamos con... Ay, ¿por qué música está rara? ¿Quién tiene más probabilidades de orinarse en la ducha? Se nota que las elegí a las 2 de la mañana ayer. ¿O quién orina? ¿Quién tiene más probabilidades de orinar en la ducha? ¿Quién es de esos que orina? O sea, ¿quién tiene más cara de hacerlo? Sí, listo. 3, 2, 1... Ay, no sé. Yo, perdón, pero si me levanto y me voy a duchar, yo no agarro y meo en el inodoro. Agarro y ya meo en la ducha. Ay, yo solo meo grande. El agua va a correr igual. O sea, es como tocar el botón. No es que cago en la ducha, pero... No, podemos, no. Ah, ¿era requisito mear antes de entrar a la ducha? ¿Para estar en el programa? Yo meo en la ducha, que obviamente. Ah, yo bueno, no entonces, la santa. Sí. Una vez y se cagan en el bidet bueno, sin querer. Bueno. Tenía cortamos tres acá. Años. Tenía hasta tres acá. Años, me equivoqué. Hasta acá llegó el nuevo chimichurri. ¿Cómo, mi amor? ¿Cómo? Esto para cuando te toque ir al programa de Susana como invitada una tenía vez. Tenía tres años, me hacía caca y no vi el agujero. Me confundí. Pero no tiene agujero. Pero me apoyé en otro agujero y dije... ¡Ah! Y era el bidet. Guarda. A bueno, ver, ¿seguimos? Vamos que quedan poquitas. Sí. Vamos. ¿Qué hora es? ¿Cuánto nos queda? 5 minutos. Déjeme. ¿Quién de tus amigos es más probable que el día de su boda salga corriendo antes de dar el sí quiero? Ya la tengo, pero... Yo la tengo. Yo la tengo. Yo ya la tengo.
3, 2, 1. No, no lo pude agarrar. No. Ahí está. No. Ay, ¿cómo ay. Ok, listo. Cada uno votó a cada uno. Yo voy a explicar por Tomá, qué. Tomá, hija de perra. Ay, ¿por qué me votarías a mí, Rom? Porque siento que Kevin se pondría muy nervioso y diría, tipo, no, no. Y tipo, bueno, después. Yo, Candy, porque... Después dirías que sí. Ah, ok. Bueno, claro. Digo, tipo, correrías y dirías, necesito pensarlo mejor. Candy le tiene miedo al compromiso. Un miedo bárbaro. Ya, la gente con la que he salido se está viendo esto. Sí. No, a ver. No me hablándolo caso, hablándolo en serio, en serio. O sea, me cuesta tal vez mantener las relaciones. Soy bastante chispa. Con... O sea, un gatero. Miau, miau. Catita, miau, miau. Este programa me está dejando muy mal parado. Está muy bien. A veces uno. No, sí, pero me cuesta. Mis relaciones, mis noviazgos no han durado las tres veces que estuve de novio más de un año. ¿Qué no podría decir qué? Que hay. Contanos por qué. No, creo que es para otro programa. Un poquito más. ¿Cómo influyeron, sección, por qué las relaciones no me duran más de determinado tiempo? Banco. ¿Nos queda alguna otra pregunta? Sí. A ver. De acá. ¿Quién es la persona más estilosa? Bueno. Ok. Tengo candidato o candidata. Sabemos. 3, 2, 1. Yo voy a decir yo. ¡Ah! Sí, chicos. Bueno. Sí. Perdón, ¿eh? O que tiene un look marcado. Claro. Bien marcado. Yo soy muy básico. No tengo nada marcado. Claro, a mí me gusta jugar con los colores. Ok. Vamos con... Quedan poquitas. Se remonta para la alter. ¿Quién crees... ¿Quién crees que es más capaz de hacer un striptease en público? ¿Puedo repetir el voto anterior? Sí, chicos. 3, 2, 1. Todos acá me vieron en culo. Pero es muy, porque sí. Es muy performer. Claro, por eso. Claro. Ah, bueno, si pero van a la alter antes de que termine, muy probablemente... No es que le vean el culo a Roma, pero van a verla completamente... ¿Él en la Olismus? Oh, agárrate. De acá para allá con los handys. Vamos, quedan... ¿Cuántos quedan? 3, 2 nada más. Dale. ¿Quién Bien. Es más probable que se despierte en un lugar extraño porque iba muy borracho? Sí, chicos, 3, 2, 1. ¿Para? ¿Qué? ¿Eh? ¡Ay, no! ¡Es verdad! Chicos, Kevin. Flor. Para mí es una gran dupla. Chicos, a Kevin lo encontramos durmiendo en la puerta de lo de Candy, Candy una vez. Una vez, sí. O sea, borracho decía... tirado en la puerta, perdón, sí, amigo. Esperando a que alguien llegue a abrirle. Ay, lo requemaba. Pero sí. Ups. Igual Kevin entero. Entero. Una señora. ¿Dónde entero? Me tapé con la alfombra del edificio porque hacía frío. Tío, tiene una cadena esa alfombra y me tapé no era, con la alfombra. No era Kevin al rescate, sino que lo rescaten a Kevin. Y al lado mío después me levanté y había un homeless. Y yo durmiendo al lado del homeless. Encima tenía una... Era noche de alter de Rosalía. Y yo me había clavado una remera negra que era como brillosa y Sofi Manetti me había hecho poner que yo dije, no me lo pongo una de esas remeras manga largas de red. Ah, listo. Una trola. Termino durmiendo con el homeless ahí al lado. Y me tapé. Pará, porque encima llegué a la puerta de Candy. Yo primero, del alter B, fueron como 20 cuadras que caminé. Sí, estaba literal que a 20 cuadras. ¿Desapareció? Solo, sí, me empecé a sentir mal y me fui. No quise molestar a nadie. Paso por el McDonald's, hago mis cosas en el baño de discapacitados. ¿Qué? Por ahí. ¿Cómo, mi amor? ¿Qué son las cosas? ¿Qué? Porque me sentía muy mal. Ah. Seguí de largo 10 cuadras más hasta lo de Candy. En la puerta hacía mucho frío. Me senté ahí en la puerta. Mientras ellos ponían, ¿qué vino de esta? Yo ponía, no, me vine a lo de Candy. Bueno. Y ahí, yo tipo, che, me falta un rato para ir todavía. Claro, yo tipo, no hay drama, le decía yo a Candy, no hay drama. ¿Ves que es un choto? No te fue a abrir tremendo la hijo de puta. Voy a, me quedé ahí. Y hacía mucho frío, vomité primero en el... La en el cantero. De ahí. Mis vecinos en este momento están enterando. Me tapé con la alfombra. Mira, una chica sigue ahí, no, la alfombra. Es, esa. La misma es una alfombra. Imagen tristísima. Yo sí, la veía en blanco y negro. No, ahí. Mi mamá si sí, está sí. Escuchando esto, perdón, podría haber muerto. Me podría haber pasado, bueno, podría haber pasado no, algo. No pasa nada. Pero no pasó. Pero después pero no paré. ¿Quién es más probable? ¿Quién es más probable? ¿Nos queda alguna? Última y sí, cerramos. Paren, que quiero terminar cómo cerró mi anécdota. Porque yo me quedé ahí. Bueno, dormí, me levanté. Candy llega sí. En el Uber, baja. Ni siquiera, fui caminando. No, te bajaste de un remis. ¿Sí? Tengo patente ese día. Hasta él se acuerda, imagínate. Bajó. Están siendo tan ahí, cerca. Bueno, entramos. Y que después al otro día me entero que ellos salían del alter B. Fueron a McDonald's, comieron en McDonald's. Y yo en la cosa con che, la pobre. No, lo dejaste, sabía que estaba... No, no dijiste nada igual. Me acabo de enterar el nivel de problema que tenía Kevin esa noche. Sabía que estaba en la puerta de casa, pero dije, bueno, como algo y ya voy. Es que me había pasado que estaba ahí, creo que estaba con la infección de la muela, entonces no podía comer porque me dolía.
Claro, le di directo al vino. Me acuerdo que me tomé un vino entero en tu casa. Y fue de largo. Si uy, 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 uy. Fue de largo. Che, muy bueno. Pero bueno, hacemos, vamos con la última. Y cerramos. Ay, está bueno, es media aburrida. Vale. Perdón, no las pensé en ese coso. ¿Quién es más probable que se case antes? Tres, dos, uno. ¡Sí! Bueno, no, Flavio, Agustín, hacete cargo. No lo veo, mi amor, no lo veo. Ah, el anillo. Ni plata tenían ellos. Agustín en este momento. Y ahora sí. Agustín, con el café. ¿Quién es esa piba? Cerramos con ¿quién es más probable? ¿Quién es más probable? Lindo programa. ¿Quién es más probable? Che, me encantó, ¿eh? Lindo programa. Muy bueno. ¿Les gustó? Bueno. Hay empate. Ah, ¿sacaron la cuenta? Ay, Flori hizo una cuenta. ¿Podemos presentarla, por favor? Sí. Adelante con ustedes. Por favor, sáquese los auriculares. Adelante, nuestra... Venga, directa, por favor. Directa desde Morón, ¿era? ¿Moreno o Morón? Desde Morón. Morón. De Morón, Florencia. ¡Vamos! ¿Quién es más probable? ¿Quién es más probable? ¿Y Ligüe también? A ver. Dale, Ligüe, que no dale, te Ligüe. Nos conocen tu cara. Que venga el operador también. Ligüe. ¡Fachero! Ligüe Cuesta, buena nuestro gente. Operador. Del equipo de Banfield. Joven, talentoso. Maneja su programa los jueves. ¿Querés hacer el chivo? Dale. ¿Estamos? Jueves 20:30 en el mismo canal. Por acá. @GauchoStream. ¡Vamos! Y llegamos. Llegamos bueno. al fin. Che, me encantó, ¿eh? Hermoso. Muy bueno el programa ¿te de gustó? Hoy. Me gustó. O bueno, sea, se mantuvieron, las personas se mantuvieron casi todo el vivo. Mal. Sí, gracias bueno, a las 35 personas que anduvieron por ahí, yendo y viniendo en este primer vivo de Chimichurri. La verdad que estamos muy contentos de habernos lanzado. Mal. Sí, estoy contenta. Mal. Hay sorpresitas la semana que viene, súmense. ¿Así? Así. Todos los miércoles de 10 a 11:30, aunque hoy nos pasamos unos minutitos y arrancamos un cachito más tarde también, saben que tienen un compromiso acá, tienen un rato de entretenimiento, boludear un rato, distender. Si están laburando todo, obviamente, nos van escribiendo también por el chat y vamos a estar leyendo y sus comentarios. Quiero decir una cosa más. Ahora es el momento donde sonreímos nosotros cuatro en cámara. Ustedes nos sacan una foto, nos suben a las redes y nos etiquetan para que más gente nos escuche. Posemos. Uno, dos, tres. Ay. Espera, ahí. ¿Ya se fueron todos? Todo en plano general. Espero que hayan sacado la foto ahí. Alguien en este momento puso pausa en el video y nosotros quedamos así. Bueno, hermoso. Roma literalmente tirada en la mesa. Así que gracias por gracias. Todo. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. A Cuesta, que estaba en la operación. A Florencia Bertino, que también nos dio una mano en la producción. Y a esta increíble mesa, Kevin, Flor, Roma y Candy. Que nada, los esperamos el miércoles que viene esto, para más. Esto es... ¡Chimichurri!